here, babe. Na 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 na. No, no. Very happy. Bueno, buenas, Mastrochi 69. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Hay alguien en el chat que me salude y me diga hola? Porque quiero hacer una prueba sobre el WhatsApp, weón. Apliqué los cambios que me dijo el Bastián en el WhatsApp, pero quiero ver si funciona. Acá, a ver. Acá. Chucha, no debería estar mostrando esto. De nuevo, les liqué los números, gente, perdón. Pensé, déjenme sacar la pantalla. Porque necesito estar full cómodo aquí para hacer la weá. Les liqué los números de nuevo, cabrón, perdón. Se me olvidó que tenía la... Oh. ¿Quién me puede mandar un audio a ese número? Por favor. ¿Quién me puede hacer la...? ¿Quién me puede hacer ese favor? Déjenme ajustar esta pantalla que está muy grande, man. Estaba ocupándome toda la pantalla del agua, así que un poquito basta. Mamá. ¿Algún tierno samaritano que pueda mandarme? ¿Me escucho? Sí, sí me escucho. Creo. ¿Algún feligrés que me quiera enviar un audio al WhatsApp? Buena, funciona. Escuchémoslo bien. Buena, tío Jolifú. Funciona, tenemos rincón, amigo. Ponele fuerte a ese beat. Puedes mandarme un audio con peos, da lo mismo. Vi esa foto, me llegó esa foto. Habemos rincón del confesionario Anesha. Tengo que silenciar el sonido que me tintea. Vamos a sacarlo, eh. So close to you. I found you. Buena, weón. Funciona. Mesh ahí. A ver, déjame ver cómo están los volúmenes de esto. Yo como voy a bajar un 80. Tengo 70 acá. Dejo el volumen aquí. Ay, que me gusta tener estas perillitas, weón. Me excitan. Es como tocarme los nipples. Oh. Ya, ¿alguien más que quiera mandar un audio para corroborar de que... Cualquier persona que me quiera mandar un audio para corroborar que esté todo bien. Voy a cambiar el título al toque. ¿Dónde trans elements? Estoy haciendo unas pruebitas antes de jugar. Hoy día vamos a estar jugando Phasmophobia, muchachos. Va a estar god. Esperando el mensaje. Revisa tu teléfono. A ver. Cualquier audio. Mándenme un audio diciendo hola. Cualquier cosa me sirve. Cualquier cosa me sirve, cabrón. Por favor. Hola. A ver, espérenme un segundo.
anos vocês têm? 6. Já, a ver, nos llegó otro. ¿Cuál es la comida preferida da Nina? Buena, buena, tío Holly. Inicia. Funciona igual. Buena, buena, tío Holly. Boa, 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 mano. Boa, manito. Excelente, ya funciona. Creo que podemos tener un rincón del confesionario normal. Mira, hay algunos mensajes que me dicen esperando el mensaje, revisa tu teléfono. Yo, bueno, lo entiendo, loco. Mira, de hecho aquí me lo mandó, pero no me llega al WhatsApp. Mira, como que está funcionando, pero no al 100%, weón, es raro. A ver, ¿y si me lo reenvío? Pumba. Me lo reenvío a mí mismo, weón. Onda, ahí, lo hacemos ahí. No, ¿cómo era? Ahí, no, era, ¿cómo era? Estoy viejo, conchito, no me acuerdo cómo reenviarme un mensaje. No me acuerdo. Vamos a ver. ¿Cómo me reenvío este puto mensaje? A ver, me están llegando más. Ya, este ya lo leímos. Este. Buena, buena, tío Holly, aquí comiéndome el nuevo plato de fideos. Buena, buen, buenos fideitos, qué rico. Mira, hay varios que me llegan y hay otros que quedan como sin cargar, weón. Es raro, es raro. Como que funciona, pero no al 100%. Ya, ya, pero sabes que, bueno, mejor que nada. Es mejor que nada, la verdad. A ver, aquí nos llegó otro. Buena, buena, tío Holly. Y aquí me llegó otro también, que no le puedo ver, no le puedo escuchar el audio. Lo escucho por el celular nomás. Me los voy a reenviar estos, a ver, pumba. Me los envío a mí. Mí. Yo. No, no soy. Che, tu madre. ¿Cuál es el número mío? Rincón. No, tampoco. No me lo puedo reenviar a mí mismo, la wea tonta, po. A ver, y este amigo termina en 11-13. Se lo pueden reenviar él mismo. Sí. Y ahí me llega reenviado por LOL. Holi, tío, holi. God, ¿viste? Ahí me llegó, pero reenviado, pues, weón. La guarrada. Ya. Ya, pero creo que se puede hacer. Hay algunos que me salen como sin enviar, pero me los reenvío a mí mismo, pues, weón. A ver. 4-4-2-1. 4-4-2-1. Y ahí me llevo, ¿eh? Tío Holly Fu, lo quiero mucho. ¡Oh! 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 Ya. Ya, claro. Estamos listos. Voy a hablar por TS con los chiquillos. Vuelvo en un segundito. ¿Qué les puedo poner de gameplay mientras? ¿Les puedo poner de gameplay? A ver, ¿qué les puedo poner? Puta, no les puedo poner un League of Legends, un TFT. Ya. Bueno, banquero, cabros, no se pongan nerviosos, ya regreso. Cruising,
1. Hola. Oye, qué fácil hacer esta weá ahora. Hola. Un aplauso para la botonera. Una lo hace perfecto. Buena, weón. Me alegro. Podría lupiarte y hacerlo 24 horas. ¿Cómo? En Bobby. 24 horas en Bobby. Te lupiáis. Justo cuando estés en Bobby, te agarre un extracto de 2 segundos y lo repite infinito. Estaría bueno. Para que la Fafi me hizo unos panqueques y que los pruebe. Pues se ven bonitos. No creo desarmarlo, ya los desarmé todos, weón. Bueno, pero cómetelos, po. Dale. ¿Ah, sí? Come, po. Come, po. Pero come, no te escucho comiendo. Tienen un reel de Jaime bailando Macarena. Qué rico. En Colalé, con los es que le estoy hablando peluas a las chicas del chat de cómo podía llegar a su público, ¿cachai? Porque era su influencer. Entonces me dijeron que tenía que compartir más mi vida. Claro, sí, es verdad. A las mujeres les gusta eso. Son buenas para el cagüín, entonces mientras más compartáis. Sí, porque le gusta el cagüín. Le gusta el cagüinera, cabrón. Entonces elija la fácil que no sé, pues, si me iría con el vecino, con la vecina, alguna wea así, pues. Son buenas para el cagüín, que es sincero. Cagüinera. ¿Cómo? Les gusta el morbo. Cagüinera, sí les gusta, weón. Les gusta el morbo. Lo que también sí podría hacerlo, si empieza a irte bien, weón, inventarte una pelea así con la fácil, una wea así, brígida. Y después se defunan uno al otro. ¿Listo? Conflicto. Sí, weón. No, si estamos pensando en terminar. Eso mismo. Pero ¿viste? Falsamente. Perfecto. Falsamente. Perfecto. Lo tenéis todo. Perfecto. Tenéis que aprovechar de que eres el único grupo que no está echado baneado, pues estaría bueno. Sí, bueno. Sacar el provecho, pues conche tu madre, y después no, nos taguearais a todos y así nos desbaneamos. Oye, pero ¿queréis que la Fafi se meta contigo? Y después yo me meto contigo. No, no me meta ahí en wea. Pero falsamente, pues, hermano, si todo un chisme falso. No, paso. ¿Qué podría hacer? Podría ir culiarte al Funas. Y después lo funáis. No, güey, que funa que lo conoce. Vecino, no, güey, si quiero funarme a alguien famoso, güey. No, yo paso, no, me quiero meter en tete yo. Entonces me puedo debería ir a Jaime comerte al delantero, güey. Ahí ganaste. No. ¿Quieres mi tío chupeteándole la bolsa? Es mi tío. No, estaba pensando en culiarme a la izquierda. A la izquierda. Ya ves, ya debe estar ya, ¿o no? ¿Cuánto? ¿Hace cuánto fue, mamá? ¿Ya está lista ya, o no? Sí, es como, es como mismo, de tu tipo. Por estos mismos comentarios, weón. Entiendo, ¿verdad? Perdón. Es como de tu tipo. Sería bien, weón. ¿O la izquierda tú creí? Sí, sería. Pero igual. Teniendo debates así. Debates en de pareja. ¿Por qué eres tan comunista? Le dice el Jaime. Uno puede. Y ahí como que pasa mayores ya, pero eso es drama, pues el drama alimenta. Es weá de ver el juicio de Johnny Depp y la Amber Heard. Tendencia en Twitter todos los días. Puras minas comentando en Twitter. Porque son cagüineras, gente. Hay que decirlo, son cagüineras las minas. No, mentira, no me funen. Los hombres también somos cagüineros, pero las minas más. Aparte me queda hacer un cuqueo. Es una tendencia, como los hombres son más buenos que la paja que las mujeres. Lo mismo. Se le cayó el hocico. Me cayó todo el hocico. Ya, creo que esto quedó pico. No, está guardando. Ya, si no va, no va a terminar con la Fafi, no se pasa en rollo, weón. ¿Ya? Ya. Entonces vamos al Fasmofobia al toque, pues yo iba a tirar un gameplay, pero ¿para qué si vamos a ir a jugar? Pura, espérame, damos dos minutos. Bueno. Estamos conversando de un minuto nomás porque no tengo tanto tiempo, ¿ah? Estamos conversando de... Tengo solo 2 horas y media, cuidado. ¿Cómo 2 horas y media? Vamos a jugar una partida de 2 horas y media tengo nomás, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estoy preocupado. Espera, se está jugando en menos de 2 minutos. Culeo, bueno, para comer. No me extraña. ¿Lo que está Jaime comiendo panqueque, weón? No, me los tragantero, hermano. Esa es la weá, como me lo imagino así. Lo hizo en un lulo, y va adentro mierda. Sí, conchetumare. Oye, pichín en garganta profunda, así como los pelicos, no me lo imagino. Ah, perdón. La Fafi me hace bullying, loco. Como los pelicos, no me lo imagino comiéndose el panqueque, el culeo, pero... Igual. Estamos contando cómo se comió los panqueques.
empezó a usar las manos para contar cómo se los comió, dejó de jugar para pa mostrar inmersividad. Nadie lo vio, solamente se vio el ya, puta la wea, perdón. Perdón. Lo siento. Es muy histriónico. El bullying que recibo todos los días, weón. Este es el trato que recibo todos los días. Move on. Ah, bueno. Un balazo esa wea, ¿no? Hoy estoy revisando la Vermedia Cam, no sé qué chucha, para ponerle efecto, pero funciona solamente con la wea de Vermedia. Ah, bueno. Era obvio, ¿no? Simón Jack, muchas gracias. Creo que es primera vez que jugamos juntos. Cuídate. Saturno, lo mismo. Y. Y la ascensor de acá. Gracias, cabrón. Al F4, así que nos vimos, cuídense. Chicos del chat, ¿cómo están los audios también? A ver. ¿Ah? También. Bajar un poco la música. Click Widget Store. ¡Wow! ¿Por qué no me sale la Widget Store de esta cagaita? No, hay dos weas, Nico. Le falta desarrollo. Pero acuérdate que en esta cagada de. System Resource. Tampoco famo. ¿Cómo existe esta wea? ¿Fomefobia? No, Fomofobia se llama. Fomefobia. Pedazo. Puta, hay una actualización en cola. Digo, sí, la nueva. Por eso íbamos a jugarlo. A ver si es que le achuntamos algún fantasma algún día, weón, no. ¿Cómo va a ser? Pero le preguntaba a la ruleta, weón. Volar a la ruleta hace más. ¿Cómo va a ser tan penca, weón? Creo que el bestia no huele en el pastofobia. Es un mártir, es un mártir, déjenlo. Voy a aprovechar de entrar a probar audio yo, al favor. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo jugamos con real, realmente como se juega? ¿O vamos a jugar como lo jugamos al principio y todas esas jugadas? Ya, configuremos los audios y juguémoslo como debería jugarse, ¿ya? Como debería vamos a jugar como sería. Claro. Tenéis que nos muteamos de acá y hablamos por el juego, a ver qué pasa. No, ahí me tenéis complejo, weón. Pero no sé tenía si una botonera llena de weás de perilla y le no estás dando esto, color. Tiene una interfaz de audio con perillas, weón. Danos una señal. El Skype como principal el audio nomás del. No, es que no se puede, weón. ¿Cómo? ¿Cómo no se va a poder? No se puede, hermano. ¿Cómo? No se puede. ¿Cómo no se va a poder? No se puede, pues nomás. ¿Por qué no? Porque así es la vida, weón. ¿Y por qué yo puedo? Ah, porque eres weón, ¿no? ¿Cómo soy más bacán que tú entonces? No, eres weón nomás. La manejo mejor, yo la manejo. ¿Voy a hacer el helicóptero? Helicóptero, helicóptero. ¿Lo voy a hacer? El paracóptero para. La puedo hacerte de todo. No, pero en serio, ¿no podéis configurar los audios? ¿Y por qué no, weón? Bueno? Lo voy a hacer, pero es que mira, me está saliendo una weá de usuario aquí. Déjame. No, si la arregla el toque. Haga. Dale, sí, es poner la interfaz de audio ahí, después ahí y pumba. Chat mic. Yo quiero configurar el micrófono nomás, para ver si se escucha ahí, dentro del juego. Hola. Y los botones, porque los botones siempre me confunden. Danos una señal. Cargando. ¿Me ves escuchando? Quiere decir que está bien. ¿A chupar o no? Ah, no sé, no, chat, no, ayúdenlo. Es que no estoy viendo lo que está viendo. Ayúdenlo. Ustedes chat, el chat es bacán. Chat cacha. Ya, ajustes de audio. ¡Aló! Bienvenido. Puta, no sé, confirmar si, qué quiere. Audio. ¿Qué debería? Danos una señal. Arriba te dice que tenéis que decir por ahí. Danos una señal. Danos una señal. A mí me sale, te hemos señal. Escuchado. Ay, sí. Justamente lo que te está diciendo que. Eso me sale a mí. Te hemos escuchado. Quiere decir que con eso ya debería. Danos una señal. Y lo otro puse detección de voz, para no andar apretando como los huevos. Danos una señal. Oye, lo hicimos coordinado, en todo caso, salió de pana. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. ¿Pero sabes dónde configurar eso para que te lo reconozca? Se lo configure, ah, que ya. No me pesca. ¿No te pesca? No. ¿Y cómo? De nuevo. Danos una señal.
audiencia mixta, ¿eh? Danos una señal. Danos una señal. No, pero es que con la audiencia nos va a pescar a nosotros. Pero en la config de Windows, ¿lo hiciste en la config de Windows? Sí, lo hice. ¿En serio? En salida game. Danos y una entrada señal. Chat sí, mix. Hermano, mira. A ver, te va a ver el like. No, justamente ese no era. Ah, para adelante. Hackmic. Déjame tu live. Hackmic. System y Hackmic. Conche tu madre. Entra a robo. Hackmic. Atmofobia. System y Hackmic. System. Y arriba. Hackmic. En la parte más arriba. Hackmic. Dice Hackmic en la parte de predeterminado. Hackmic. Entrada predeterminada. Hackmic. Y arriba. En la parte más arriba. Sí, sí, sí. Entrada predeterminada. Hackmic. Salida System. En la parte de. Debería pescarte. Tacmic. Tacmic. Sí, 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 la entrada ¿viste? Predeterminada. ¿Sí? Debería pescar. Sonidos del sistema, ¿no? ¿Ustedes se apagan? No, no. La. En volada voy a reiniciar, pero. Chuck, dinos, danos una señal. Súbame la tula, juego reculeado, puto bastardo, puto. Perdón. Hermano. Entré a Trovo y en la página principal sale una huevona chupando un micrófono. ¿Hace días esa huevona? ¿Está todo el día chupando un micrófono? ¿Hace días esa huevona haciendo huevas raras, weón? Está ahí y está antes que el Jaime. Y el Jaime tiene más gente viendo. ¿Tengo yo más gente viendo que la chupando? Sí, pues la huevona chupando. Y está antes que el Jaime. Y el Jaime tiene más gente viendo. No es la misma. ¿Qué huevona está chupando, hermano? ¿Lo viste o no cómo chupa? ¿Qué una que tiene colita? Esta weá es Twitch. Mira el baño, hermano. Esta weá se transformó en Twitch. Claro. Ah, si estas culeas son el puto cáncer, weón. Siento que me chupetean la oreja, weón. Va a decir, la tiene como en estéreo. Ah, si estas culeas son el puto cáncer. ¿Por qué cerrais los ojos, mierda? Siento que me chupetean la oreja, weón. ¿Qué estás mirando? Hola, weón, mala, weón. ¡Está cerrando los ojos, po, weón! Salió, y sale en la página principal, weón. Aviso nomás, tengan cuidado los niños. Hola, del chat. Los niños del chat. Puedes denunciarla. Denúncienla. Los niños del chat que no vean ese contenido. Pero es muy feo. ¿Es esa wea o no? No sé. No sé, yo la voy a denunciar igual. Que para mí si provoca un asco. Es ASMR, weón. Pero es que era muy raro, weón. Es que no era una ASMR, te estaba chupando. Hermano, está chupando pico. No sé, yo me estaba chupando. Ah, pero oye. Hay una sí, un corto, sí, hubo un corte. ¿Dónde? En su imagen. Ah, él tiene un loop. Tiene un loop. No, bueno, repórtenlo entonces, po. Más que por la chupada, sino que porque está haciendo trampa. Danos una señal. Escuchando. ¿Estás escuchando? Ricky. Danos una señal. Así decía. Danos Hot una Ricky. Señal. Danos una señal. Dice escuchando. ¿Está escuchando entonces? No, te dice, te hemos escuchado cuando te... Danos listo. Una señal. Ah, bueno, funciona. ¿Y por qué no funciona? ¿Por qué? Pero ¿qué dije que nunca me fuiste funciona? Las opciones de audio. Está todo, hermano, tu micrófono. Todo listo, hermano, todo listo. No está todo listo porque danos se te escucha. Danos una señal. ¿Por qué esta weá juego culiado siempre me hace lo mismo? ¿Por qué te tiene tanta mala, weón? Ya, juguemos en TS nomás, pues para qué vamos a weyar más, pues, weón. No juguemos como deberíamos. Voy a desactivar el chat de voz. O sea que igual uno tiene que tenerlo configurado para la wea de llamar a los fantasmas y weas. Justo es de PC. Abre los silencios nomás, pues listo. Ese Jaime siempre tiene problemas raros, weón. Ese juego culiado, siempre me ha weyado. Tiene problemas muy raros, weón. Ya, adelante. Ese juego conche tu madre, weón. Siempre él. Hablar local y hablar global, ya. Chatmic, chatmic. Baby. Danos una señal. Pero mira, si me agarra todo, weón. Todos me agarran. Todos me escuchan. Mira, me está escuchando. Hola, chúpame la tula. Jaime, si te escucho aquí, te escucho fuerte. Yo voy aquí. Te escucho fuerte, fuerte, te escucho. Y le pongo el fomefobia, culi, hijo la puta. Te escucho fuerte, fuerte. Bien fuerte. El sonido está desfasado con la chupada. ¿Están viendo a la loca? ¿Por qué están viendo a la loca? Oye, vengan para acá, ¿por qué van para allá? Vengan para acá, weón. ¿Ya quieren que le chupe la weá? Se la chupo. Puta la weá, weón.
¿Ves lo que, es, la, lo que hace, bueno, gente? No, no son un estéreo, weón. Le falta escote, dicen en el chat. Le falta oreja. Piensa aquí, pues, weón, no se vayan. ¿Eso querían? ¿Eso querían? ¿Eso querían? A ver, como, micrófono. Danos una señal. Concha de tu madre, juego culiao. Llevo mucho rato gritando la weá, weón, de risa. Danos una señal. No escuchan ni un lado, ni una de las frecuencias culias. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. Concha de tu madre, juego culiao. Fomefobia, concha de tu madre. Danos una señal. Te hemos escuchado, weón, pues cuál toque, qué raro. Ya, démosle nomás, po. Creemos un lobby, multijugador. Danos una señal. ¿Cuál es el botón para pa? Danos, danos. Looks like there are others out there in need of help. Con la V y la B, si no me equivoco. Danos, danos una señal, danos una señal, danos una señal, danos una señal. Voy a crear una sala privada. Puta, no. No aparece el precio. Les voy a copiar el código. Por si quería recomendarle el micrófono con orejas para Jaime, que empiece a chupetear. ¿Al micrófono ASMR? Para que chupetees la oreja. Ambuya. La Free Space Pro 2. ¿Qué está hablando? ¿Ah? No, la música. ¿Aló? Ya, ahí Ambuya. Estoy para que se unan a Lobic. Danos. Tienes que darnos el código. Ahí está. Que... Ya lo mandaba. Danos una señal. No me escucha. Juego conche tu mar, hijo de la puta bastarda culiá que te parió, weón. No, confirmo que por lo que mostraste en el stream estaba bien configurado y la weá te tiene mala nomás ya. Te he dicho, ¿hasta cuándo te lo tengo que decir? Entra, culiao, entra. Ya, te lo he dicho mil veces, loco. No, la tener mal a un juego, weón. El único culiao que le tiene mal a un juego, weón. ¿Qué clase de conche tu madre tenés que ser para que un juego te tenga mala, weón? Bueno, una persona... ¿Está ahí en us? ¿Us? Sa. ¿O sa? Sa. Sa. ¿En sa? Sa. 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 Pero cómo me vas a hacer escribir. Aló, aló, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, te escucho. ¿Me escuchan? Sí. Ah, juego culiao, puto bastardo, te troleo brígido. Vamos a mutear la cagada de te troleo brígido, weón. Ya, yo le tengo detección de bomb. ¿Ustedes me escuchan dentro del juego? Oye, ¿me escucháis ahora o no? ¿Me escucháis dentro del juego, Edgar, o no? Escucho Jaime. ¿Me escucháis ahora o no? Si se escucha Jaime. ¿Me escuchan? Escucho al bestia a la derecha, el Jaime a la izquierda. ¿Y a mí a dónde me escucháis? A la izquierda. Ya, ¿me escucháis? A la izquierda. A todos los escucho, a todos. ¿Todos se escuchan bien? ¿Ya? Sí. ¿Ya lo? Oye, ¿te escuchas bonito, Jaime? Habla. ¿Aló? ¿Hola? El bestia se escucha como con micrófono de cámara web, weón. Vale pico el bestia, weón. Qué chucha, weón. Pero si tú sabes que mi micrófono de PC donde juego es como el hoyo, weón. Ya no importa, Edgar habla. No, es que en verdad me gusta. Suena como pico el micrófono, bestia, weón. Es parte de la experiencia de este negro PC Gamer, weón. Como la corneta, la wea que tiene. Yo no sé cómo lo hace, pero ya. ¿Cómo era la luz? ¡Déjala, huetear el micrófono, imbécil! Ya entendimos que ya querés visita, ya entendimos. Te falta el escote, weón, entiende, ¿no? Ya, ¿qué le iba a decir? ¿Cómo se prendía la luz esta weá? Se fue Jaime, se cayó Jaime. ¿Cómo? No sé, pues weón, si es weón, pues weón. Puta el conche, tú. ¿Cómo prende la luz? ¿Cómo te prendía la luz? F. No me pesca la F. Con la T. ¿Cómo que de repente lo escucho por la izquierda, después por la derecha? Es por la ubicación, pues weón. Si estamos en un juego, weón. Comunicación tridimensional, pues. Me muevo, es como el pico la weá entonces, pues weón, yo no escucho así en la casa. Así se escucha, es que tenés la oreja mala, weón. Así te escuchas en la casa. ¿Qué pasó al Jaime chat? Hola, hola, perdón, estaba haciendo una... Sí, estaba probando si funcionaba la detección de voz, pero no me funciona. No, definitivamente no. Oye, ¿tenemos que llevarla? ¿A dónde vamos? No entiendo. No tengo luz. Todo. Yo no sé si estoy malo, no tengo la linterna, weón.
Tienen que comprar la weá, si acuérdense que la última vez nos morimos. Pero ¿cómo, ¿cómo no voy a tener nada? A ver, comprar. Pero aquí dice que hay dos de Dora linterna. No tenemos ni una weá. Dos de Dora MF. Dos de dos dots. Libro de escritura fantasma, dos de dos. Tenemos hartas cosas igual. Si dice uno de dos ahí. Linterna potente, uno de dos porque es la mía. Oye, Nico, Nico. Yo no Nico. Tengo nada. ¿Qué querí? Nico, chupa la tula. Oye, el culeado pesado. ¡Ah! ¡Ahí me detectó, hermano! ¿Hola? Ahí creí unas cuantas weas. Voy a comprar una cosa. Linterna faltan. Linterna potente. Añadir un MF yo. Oye, ya. Yo voy a ya sal para asado. ¿Sal de asado? Wey. Vamos a asado, ¿no? ¿Comprar? ¿O no? ¿Qué? Nico, la chupa. Voy a comprar una linterna God. Equipamiento opcional. No, no, no. Digo, una cámara para la cabeza. Ah, pero necesito nivel 8. A mi cabeza. No, me queda más plata. ¿Qué pasa a esta señora? Es el mayor problema de este juego, culiao. O a la weá. Termómetro, sleep, el previous, no. Jóamela. Espera el nivel, culiao. Ya, me puse una linterna y el medidor. Todas esas weas son mías. Mídeme la poronga. Oh. Sácala, pu. Pedazo puto. A ver. Sácala, pu, conchutumare. Sácala. Ay, se perdió la cámara de video. Ya, ah, ya sé esa cosita rica. Tú llevas la cámara de video siempre, po, ¿no? Llévala tú. Bestia sí, negra. Ahora. Ya. Yo me acuerdo que iba con la weá de escritura. La weá nunca, nunca escribe en estos monos culeados, pero ya. Vamos a comprar igual. Yo libro con la cámara de foto. Ya, con el fotógrafo. Tenemos 2 MF. Voy a agregar un libro extra. Ya, ahí puse el tripié. El tripié. El tripié. Ya, libro, escritura, fantasma, Spirit Ball, linterna ultravioleta. ¡No! ¡Aló! No, ¡aló! Bacán. ¡No! Te escuché lejos. ¡Aló! Bacán, weón. No tenemos radio todavía, po. ¿Por qué somos todos choquitos? La choquita de... Yo quedé de choquita ahora, po. Yo soy la única afroamericana. Pero veo a Jaime, respeten igual, veo a Lea. Mi descendencia, culiado. Bien malo, culiado. ¿Cómo la tiráis, weón? Con la F. Ay, chucha. Yo quiero una linterna potente. Acá está. Compré. Igual tengo 200 lucas. Voy a agregar otra linterna potente. Todo. Hay 3 de 4 linternas potentes. ¿Alguien falta una linterna potente? Yo puse la mía. Tengo el chat detectivo. ¿Quién no quiso ir con linterna? Yo puse variante. Linterna potente. Yo puse linterna potente, puse el medidor de RFF. Ya. Y no sé qué más. Termómetro. Eso falta, un termómetro. Termómetro. ¿Hay? Eso puse. Hay uno, también. Hay uno ahí por lo menos. Y lo puse. Ya listo, estamos. Puse dos weas yo. Ya. Tres weas. Yo la había comprado, pero no la había puesto en el inventario. Ahí estamos listos con la lista. Ya, démosle. Démosle con esta wea, pues, hermano. Oye, un micrófono parabólico, bro. La parabólica. Lo que le habían cambiado era el detector de sonido parabólico. Sensor de movimiento. Esta weá será, ¿no? Sensor de sonido, este. La huerta. ¡Ah! Necesito nivel 7. Ya, juguemos una, pues. Sí, sí, escalete, weá, sí. La huerta aquí al lado ya no tiene nada, pues. Chat, ¿cuál es el mapa nuevo? ¿Cuál es el mapa nuevo esta weá? Supone que es un mapa nuevo. Salen todos, pero ¿cuál era? El campsite era el último que jugamos. Y el prisión. Y el asylum también. Grafton. Blast. Bless. Dale. Gustó. No me habléis por la orejita. Me erosiono. ¿Dónde dejaste la pelota, weón? Me la pinché, weón. Puta la weá, weón. Ya, espérense. Quiero que el chat me avise cuál es el mapa nuevo, como para jugar al nuevo al tiro. Los leo. O sea, ni una weá, esos conches su madre, weón. No. Los leo. ¿Por dos dicen? Los leo. Chat. Conche su madre, los weón. Leo. ¿Cuál es el mapa los nuevo? Los leo. Mano, no tienen ni idea, weón. Ni idea, no saben. Chat, los estoy leyendo. Chat, los leo. Sale su olorcito, ¿no? Chat, los leo.
Los leo, gente. Los leo. Existe, leo. Se fueron Phasmophobia y mapa nuevo. Y ahora que les preguntamos qué mapa culiado el nuevo, no hay ningún chance. ¿Le gusta el mapa de la cárcel? No, Nico, yo quiero el mapa nuevo, sorry, güey. Yo no, no he jugado otro mapa. Los leo. Los leo. Guayandú. Los leo, cabro. ¿Cuál es? Está linda la hiela, un weón. Me queda, weón. Los leo, chat. ¿Cuál es? Ya. Todo va aquí. ¿Vale? Por Sushi Stein. Me dijo que era Grafton Farmhouse. Así que vamos a la Grafton Farmhouse. Voy a ponerlo en fácil porque la verdad es que somos como la corneta para la wea. Ya estoy listo. Ya, todo listo. Chat, nomás, los leo. Voy a poner algo triste. Oh, ah, mira, tengo una canción perfecta para este momento. Chat, los leo. ¿Eh? Está, weón. La que ponemos siempre en la tarde. Pero va a tener sentido. ¿Está? ¿Quién no está listo? ¿Estás listo, eh? Estoy listo, hermano, le puse listo. Adivina quién no, po. Adivina quién no. Esa, ¡concha de tu madre! ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué weá? ¡Ponle listo, po, hueta! Si te has puesto. Ya pónganle listo de nuevo. Los leo, chat. Puta, qué weá, eh. Lo que weá, chacho, curioso. Cargando. Cargando. Aló. Aló, ¿hay alguien acá? Aló, aló. Pero no trajimos nada, pues, weón. ¿Y cómo no? No, espérate, que falta uno. ¿Me escuchan? Ah. ¿Me escuchan o no? Aló, probando. Sí, sí. Probando. ¿La radio está bien? No te escucho en la radio. Aló. Ahí te estoy hablando por la radio. ¿Me estás escuchando por la radio, no? Aló. ¿La radio? ¿Me escucháis bien por la radio? ¿Esto? ¿En la radio está, weón, no? No, no tengo radio. ¿No hay radio, weón? Aló, aló. Buena señora, weón. ¿Quién le invitó a usted? ¿Ahí está? ¿Con cuál? ¿Con qué botón? Ahora sí la radio, ¿no? ¿Con qué botón? ¿Qué pasa? Aló. ¿Con qué botón la radio? ¿Con qué botón? Hoy. Con la velarga. Aló. Aló. Ya, nos escuchamos. ¿Aló? Confirmo, los escucho. Sí, lo escucho. Ya, vamos. ¿Me escuchan? Agarren una linterna. Oye, el Nico la chupa. Te escuché, estoy acá, vieja concha tu madre. Vieja chupapico. Perdón. Vieja chupapico. Ya voy con el libro. Un MF es muy redundante, ¿no? ¿Dónde está el termómetro? Yo llevo un DVD. Ya, voy con el termómetro yo. Y llevo el R negativo. A ver, vemos que tan caliente está esta vieja culia. Oye, está hielada, vieja coche de tu madre. ¿Qué te falta? ¿Ya está una chupadita? Una langüería de sapo. Sí, wey. Parece. Estáis más fría que. ¡Oh, coche de tu madre! 11 grados, weón. Sí, weón. No. Cualquier momento me sale. Pon abajo. Cualquier momento me sale un fantasma esa concha, weón. Menos 3 grados tiene, weón. Puta, sí, weón. Pistearle un pollito, weón. Toda muerta, weón. Nada, weón, cómprate estos guateros electrónicos. Los cargáis con el USB del computador, weón, y te los ponéis en la concha. O los cargáis con el celular, weón. Ya, vamos todos a investigar. Y luego de que hallemos el lugar donde está la cagadita, traemos uno aquí para que empiece a ver la cámara y todo. Ya, a ver, objetivo. Ya, puta, qué bacán. Descubre el tipo fantasma que te enfrentas. Nunca le hemos achuntado, esperemos que le achuntemos alguna vez hoy día, equipo, ¿ya? Estaría piola, weón. Sí, no puedo prender la cámara, no me acuerdo cómo era. ¿Vos estudiaste audiovisual en el dúo, culiao? En el ayer. Cagamos. Hermano, hay un muerto aquí. Hay un muerto acá, weón. Mira. Es mi concha. Está muerta, weón. Ay, la concha del Colorado, weón. Ya.
Consigue que el fantasma apague una vela. No trajimos vela, weón. No, cagamos. Ya, pero culiado debería ser capaz, weón. No, pues, weón. ¿Cierto? Debería decirte, weón, vaya, necesitaba una vela, sí, culiado. Sí, pues, una vela, no sé, weón. Puta la wea, ya. Cagamos, no tenemos vela. Consigue una medida de cordura inferior al 25. O sea, tenemos que entrar en contacto con el fantasma directamente. Haz una fotografía del fantasma. Fotógrafo, la cámara. Por supuesto. A ver, aquí está. Ya, muy bien, viene preparado, amigo, me gusta. He investigado. No, bueno, bueno, es que no saben ocupar la cámara. No, bueno, de la IEP, concha. He investigado un poco por ti. Parece que el fantasma se llama Mary Bish. Mary Bish. ¿Mary Bish? Mary Bish. La Mary Bish. Este fantasma solo se comunica con quienes estén a solas. Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo y es obtener algo de actividad. Asegúrate de utilizar el diario y apuntar las pruebas. Ya, listo. Vamos. La Mary Bish. ¿Cómo no se enojar? Vamos, qué divertido, weón. Mary Bish. Voy a abrir la weá. Bitch. Hoy hay otra cámara. ¿Quién quiere llevar otra cámara? ¿Qué estoy vendiendo de la pomada? Vino aquí como 20.448 veces. No, pues esta es una casa de... De campo. ¿De qué, de puta? De campo, pues, weón. Es la misma weá. Es la casa. Es la misma. Es la casa de mi abuela, esta weá, culiado, weón. Son venido como mil veces, weón. Puta, sí, weón. Esta casa ya vivimos, pues, chat. Esta weá es nueva. Mary Bish. Esta casa no es nueva, pues, weón. Nos cagaron. No, pues, esta casa ya vivimos, weón. Esta weá ya vinimos una vez. No, devolvamos, no, weón. Ninguna voluntad, weón. Ya estamos acá, weón. ¿Está con la llave? A ver. Ya, María Culia, andate a chupar pico, weón. Sal al toque, weón. Mary Bish, ¿estás aquí? Mary Bish. Ya, me dio cualquier miedo, weón. Bueno, ¿esta no es la señora, la nueva ola? Ah, ¿cómo se llama esa señora? La Gloria Trevi. Esa, la que se comía el body, weón. ¿La comía? La Cecilia, wow. ¿No? Oye, ¿ustedes tendrían un reencuentro con algún amor del pasado cuando tengan 90 años, no? Mira la pregunta, weón, por la chucha, pasa, pero weón. Sí. No, pero no, ¿qué apreté? ¿Cómo pues, weón? ¿Cuántos años de...? ¡Ah, ¡conche tu madre! ¿Cómo te ¿Cómo apareciste por ahí, weón? ¿Cómo entraste, weón? Yo tratando de abrir las puertas. ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿La puerta? ¿Escucharon? No, o sea, yo lo preguntaba, chiquillo, porque... Hermano, son un piano, weón. Ya te ganó para casa, weón. Ah, hay una máscara ahí, weón. Hay un viejo culiado pedófilo ahí arriba, weón. Es el tío culiado que el. Weón, oye. No. Este es el tata de abuelo. Lo caga todas las nietecitas, el viejo culiado. Tiene pura pinta de viejo pedófilo, la verdad. No te vas a mentir, weón. Oye, sentí un piano, pues, weón. ¿Dónde? ¿Hay piano en esta, weón? Se están abriendo las puertas solas. ¿En qué habitación? ¿En qué habitación? ¿Dónde estamos, weón? ¿Dónde? Cambio, no los he visto. ¿Dónde están? ¿Aló? Ah, acá están. Acá está la culiada, weón. Hay un piano, weón. Te prometo que escucho un piano, weón. El MF. Ahí. El MF. Hugo, espérate. Soy vos, pues, fea culiada. ¿Yo? Pero para que corte la luz, weón. Es que no apague el celular. Deja ponerlo en silencio. Mary Bish, ¿estás acá, Mary Bish? No, vamos, tenemos que encontrar primero un punto de MF y de baja temperatura y ahí concentrarnos. Busquemos. Oye, Mary, ¿le ponía o no? Mary Bish, ¿estás aquí? La weá está en el segundo piso, el mambo. Sí, vamos al segundo piso. Acá no pasa nada. Oye, Mary, ¿le ponía? Tienen cualquier gal, un fueguito, bueno, explotamos todo. Bueno, Mary Bish, ¿estás aquí, Mary Bish? Mary Bish. ¿Cómo se abrían las puertas esta weá? Sí, eso, bueno, pero se me quedó el encendedor, weón. Hoy tengo una foto de la veterana acá en el water, weón, para que la reconozcamos. Oye, Mari. Mari Birch, ¿estás aquí? Oye, está buena esta casa, weón, para tener 5 esposas, weón. No puedan salir nunca. La verdad es que está bastante creepy, weón. Un pentagrama, hermano. Oh, aquí tiene que pasar algo, weón. Invoquémosla. Encontramos un pentagrama en el segundo piso, weón, en la pieza de la señora, weón. Oh, un puto bueno, pentagrama, aquí weón. Aquí invocaron al ¿qué eso que suena? ¿Qué eso que suena? ¿Sentí? ¿No tenía MF, ¿sí? Weón? Hay interferencia acá. Señora, weón, hermano, weón. Algo pasa, weón. Hay una radio sonando. ¿Ah, no? La radio sonando. ¿En qué pieza? Algo está pasando. ¿En qué pieza fue la radio sonando? ¿Quién tiene la radio? Estoy asustando. Mi personaje se está asustando.
¿Siento una radio sonar? No, hermano, aquí, mira, mira. Acá, 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 la radio estaba sonando acá. Mira, 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 mira. ¡Ay! Estaba sonando la radio aquí, hermano. Y aquí dice, mira, vengan a leer, dice Joripucho a la pichula. No lo leo, weón. ¿Vos aprendiste a leer, weónado, conchetumare? No, que se leía. ¿Qué vos tenés para tu hueveo, culiao? ¿Querías que te pagaran, weón? ¿Estás ahí en práctica vos, conchetumare? Ni un galletón junaete te va a llegar. Cacho, estos weones, ¿eh? Mira estos weones, no, si los tenía cachados, weón. Estos levantaban la manito en 90 grados. No, 45. Estos weones les gustaba usar cuero el fin de semana. Y no. Los weones hacían jabón. Oye, no hay ni un signo de ni una wea acá, pues weón. Cero, la, claro, cero está, todo. La wea, Mary Birch, no, estás acá. Mary Birch. Hay que comprimir. Bitch. Mary Birch, you're a bitch. Mary Birch, estás acá. Mary Birch. Este pentagrama me tiene cachú, weón. Algo va a pasar acá. Hay como una lata colgando, weón. Me encuentro en la sala del pentagrama, cabrón. A ver si es que registro actividad. A ver que se pegan las moscas. Mary Birch, ¿estás aquí, Mary Birch? Mary Birch. Aquí con este pentagrama estaba llamando a alguien. Chivo. Sí, weón, bueno, pero estaba ocupado. Efectivamente. Estaba ocupado, hermano, weón. Mary Birch, ¿estás por acá? Sí. Hay algo ahí arriba, ¿o no, weón? Ahí arriba de esa mierda. No. Uy, hay un duende, conchetumare, weón. No, no hay nada. Mary Birch. Yo lo vi en Dross. Mary Birch, manifiéstate. Mary Birch, manifiéstate. ¿Te trolearon? Estaban esas weas. Yo lo vendí. Estaban esas weas, weón. Era viejo, weón. Mary Birch. Es que la vieja puta está abajo, weón. Ya mira, aquí arriba fue la única wea paranormal que logramos conseguir. ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Dónde está ahí? Me quedé solo. A ver si. Llámala, pues, weón. Hay una puerta. Mary Birch. Cagaste, la cámara es lo único bueno que tení. Mary Birch. Llámala, weón. Mary Birch, estás aquí, manifiéstate, dile. Oh, weón, ¿qué te fue eso? ¿Estás llamando? Mira cómo grita la weona en el baño, mira, escúchalo. Mira cómo grita, escúchate cómo grita en el baño la weona. Están llamando a weonao. Mira cómo hace, mira cómo hace, weón, espérate. El fantasma, conche tu madre. Hazlo más fuerte, weón, no se escucha. ¡Ay, weón! ¡Ay, weón! Ay, mala noticia, no. Nada, weón. Y escalofrío siento, compadre. Puta la. Y voy a seguir gritando. Mira, está aquí. Aquí se siente una weá. Se siente una weá gritando aquí, weón. Una weá gritando Mary Birch. Oye, no hay ni una weá, ¿por qué nos vamos, weón? Una puta, no sale una weá. Uy, qué chido, weón. ¡Bestia, está ahí arriba! Sí. Pero a ver que se escucha, ¿me escucháis o no? Pero no por la radio. Si te descanso, escuchar un poco. Habla fuerte, weón. Oye. ¿Qué estáis diciendo mal, Mary Birch? ¿Cómo digo? Hagámosle la pitanza, sí. ¿Qué pitanza quieren hacerle? Cabrón, vamos al auto, Bastián. ¿Qué? Con el pentagrama hagamos una pitanza, weón.
Uy, de veras. No, no, espérate, yo tengo un cuaderno para que escriba garabatos. A ver, espérame. Pues espérate, voy a traerlo. ¿Qué está pasando en la cocina, conchetumare? Ay, no, lo están penando. Bueno, a ver, déjame ver la cámara. Oye, weón, si venga, por favor. Oye, sí, la cocina está brígido, weón. Veo un escalofrío en el ano. Voy. Voy a llevar el libro. Voy a llevar el libro, weón. La cámara. No, la cámara, el Mafla saca foto. Mafla, tú tienes que sacar foto, dejé la cámara, weón. Voy con el libro, a ver si se sabe escribir esta. Hermano, lo dejé solo, weón, se van a culiar. Dale, weón, no, si yo tengo la cámara. Hoy salí afuera, weón. ¿Y? Está lleno de zapallo. Vieja culiar, zapallera. ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste solo? Hermano, si está lleno de zapallo. Atrás, weón, está plantando choro. A ver, está metiendo del hoyo. ¡Ay! ¡Actividad, actividad! 4, 3, 5, abajo, en la pieza, hermano. 4, 4, 4, 4. Acá, hermano, aquí. Ahí está el hombre atrás, ahí está, hermano. Saca la foto, está. Se culieron a Bastián. No lo veo. Se culieron a Bastián, ¿o no? ¿Bastián? Hermano, está aquí. Cagó Bastián. Hermano, estaba aquí, donde estoy yo, weón. Hermano, escuchó a Bastián gritar. Gritaba como chancho, weón. Ay, va a buscarlo arriba. Pero, ¿dónde fue? ¿Dónde fue específicamente de donde estabas tú, no? ¿Oye, escuchaste eso? ¿Qué cosa? Ay, es que, hermano, yo no tengo la cámara. Llorando. ¿En la cocina, escuchaste? Llorando. No, ¿es la cocina? ¿En la cocina? Parece que sí, weón. Conche. Ay, sí, en la cocina. No, ¡Ahí está! ¡No! ¡Lo mataron! Oh, hermano, lo mataron. ¡Qué weón! ¡Está la wea! Hermano, chao, cuídese. Weón, ¡abre la wea, weón! ¡Abre la wea, weón! ¡Aquí estaba vivo! Oh, ¡oye! ¡Se murió, weón! ¡Oye, weón! ¿No estabas? ¿Por qué estás vivo, vos? ¿Eh? ¡No te vivo, weón! ¿Y por qué te. ¿Por qué eres como chancho y te salís de la radio, weón? Pensaba que estabas muerto, weón, tu madre. Hermano, ¿le sacaron foto a la weá o no? Grita como grita como chancho, weón. Y se desconecta en la radio. Hermano, no le sacaron ni foto, weón. Pero ¿cómo le voy a sacar foto a ese weón que se murió? Tenía la cámara, weón. Oh, tengo que ir a buscarla. No, cúbrame. Yo voy a buscar la cámara. Foto? Yo busco. Sí, le alcanzó a sacar. Sí, le sacó como dos, weón. No sé si la dejó aquí en la orilla, mira, espérate, déjase. Y va encima, ahora el weón no lo podemos escuchar. Pate. Oye, Mari, no te pongáis brígida, po, weón, ¿ya? Ya, tengo la cámara. Tengo la cámara, weón, vamos. Este weón del balcón anda con una rama, weón. Si anda con un palito santo, el culiao. Ya, a ver, veamos qué fotos sacó. Veamos si sacó fotos buenas, po, weón. ¿Con qué se veían las fotos? ¿Con la J? Sí, con la J. A ver, ¿qué fotos sacó? Sacó, a ver. Una foto a una puerta. Sacó una foto al piso. ¡Una weá! Y sacó otra foto toda corrida. ¡Una weá! Toda corrida, weón. ¡Oh, está la weá! Oye, weón, ¿qué? ¿Y este era tu fotógrafo, hermano? Weón, era profesional, me dijo. Me dijo, tengo una camarita, weón. Quería una sesión de fotos, weón. Yo dije, ya, vamos. Y me lo traje para acá. Porque saca fotos para el OnlyFans de las mujeres y de los hombres. ¿Qué hacemos, weón? ¿Vamos a tener que volver? Sí, pues, weón, nos faltan pruebas. ¿Por qué no se ve el fantasma en esta foto? Yo lo vi, weón. ¿Ya para mi cámara? Ya, espérate. ¿Tuviste un MF nivel 5, cierto? No, 4, 3, por ahí andaba la weá. Ya, falta escritura fantasma y la temperatura helada, no, porque la temperatura no bajó, bajó cero. Subió, espérate, Nico, de hecho. Nico. ¿Ah? Oh, que soy imbécil. ¿Qué pasó? La medición es de 1.5, 2.5 y después pasa a 10. Entonces cuando es 3, es sobre 5, pues 10. Me acabo de dar cuenta. ¿A qué te refieres? Entonces cuando llegaba a 20, son las 5 luces, es 20, pues weón. Ahí estamos para el pico, pues weón. Entonces el medidor de MF5 yo creo que le voy a poner que sí. Estuvimos como 15, por ahí. Ya no me había dado cuenta, hermano. Proyector dots, no tenemos proyector dots. Estamos. Oye, sí, hay que sacar una foto al Edgar, al cuerpo, hermano. Ya, vamos a sacar una foto. Todavía le queda batería a esta weá, creo. Oh, creo que no, se la acabó, weón. No, eso son como 4 o 5 fotos. Tenía 3. Es como el pico, weón. Intentemos que salga el fantasma y salga el. Voy a tirar la foto. Veamos si podemos hacer que la fantasma escriba algo, pues, weón. A ver, el cuerpo, ¿dónde está? Aquí está. El cuerpo, mi compañero Mafla. Foto. Ahí está, weón, está de nuevo, espérate. Lo voy a tirar el libro, yo creo. De aquí salió, weón, la última vez.
Dios te espera, ¿quién? Aquí está, aquí está, weón. Me cerró la puerta, hermano, no puedo abrirla. Me cerró la puerta y no puedo abrirla. ¡Acá está, acá está, acá está! ¡Ahí está, weón! ¡Ay! ¡Maribich! ¡Maribich! ¡No te lo lleves! ¡Maribich, no te lo lleves! ¡Maribich, no te lo... Se lo llevó, weón, se la pitió, conchetumare. ¡Colorado, colorado! Nos están garchando, lo único que te puedo decir. Nos están garchando. Se acaban de pitear al... A la zapa, weón. ¿No está tomando bebida? Hermano, ¿por qué chucha no puedo abrir este libro de mierda? Ahí está, ya mira. Eso, ahí adentro siempre está, hermano. Llámala, llámala. ¡Maribich! ¡Maribich! Si estás aquí, por favor, manifiéstate en este libro, en este cuaderno. ¡Maribich! Ahí está, mira, va a escribir. Para atrás, para atrás. Siempre se pitea uno, cuidado. Para atrás, hermano. ¡Maribich! ¡Estamos aquí, queremos ser tu amigo! ¡Maribich! ¡Ay, concha de tu madre! ¿Te agarró? ¡No, weón! Conche tu madre, no alcancé a sacar la cámara, weón. No alcancé a sacar la cámara, weón. ¡Maribich! ¿Estás acá? Soy el único que queda en mi equipo. ¡Maribich! Sé que estás aquí, Maribich. ¡Manifiéstate ante mí! ¿Me cerrará la puerta si salgo? ¡Maribich! ¿Estás acá? ¡Manifiéstate! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Maribich! ¡Chúpala! ¡Chúpala, Maribich! ¡La concha de tu madre! ¡Chúpala! ¡Ah! ¡Maribich! ¡No! ¿Hola? Oye, ganamos, ¿no? Sacamos 67 pesos de seguro. ¿Cómo te fue, hermano? Mal, weón, mal. No alcancé a sacar la foto. Creo que le saqué fotos, pero... Puta la wea. A ver, ¿cómo se lo explico? Nos garchó a todos. A ver. Hermano, perdí cualquier plata. No haga esta wea. Fue el seguro, weón. Weón, mira, no salen en la cámara. Yo le saqué 3 fotos, pero God. Viste, weón. También me pasó lo mismo. La mía salió con interferencia, mira. No se dejaba fotografiar, weón. No, mira esa weá, weón. Puta foto, perdón, cabrón, weón. Yo no estudié fotografía, weón. No, se nota. Salió todo. Salieron todas borrosas, hermano, weón, pero. Horrible. Era imposible esconderse de la loca, era brígida. Ya, a ver. Pero en la foto que saqué yo, si está la mona, pues. ¿A dónde, Mira, allá atrás. ¿A dónde? ¿Qué píxel tengo que ver? Ahí, al medio, en la puerta. No, ¿qué estáis viendo, loco? ¿Qué estáis weón, viendo, loco? Una buena para, weón, no voy. Ya, vamos a la cárcel, pues, weón, la cárcel era God. Oye, pero el mapa nuevo por Nicolás, por la chucha. Me dijeron que era ese, pues, weón. ¿Qué va a ser? Yo no sé cuál es. Claramente no era ese, pues, es el que hemos hecho toda la vida. Ahí dice que son todas las weas iguales. Sin weas. Oye, weón, lo que sí, no tenemos ni un ítem ahora para comprar, pues, weón. A los medidores FNF que puse ahí. ¿Cuánta plata tienen? Oh, nada, hermano, weón. Pobre, tengo 200 pesos, me llevaron 60 por el seguro. Me están diciendo que Tanglewood es el nuevo. Ya probemos Tanglewood. Aquí es la misma wea que todas las casas culidas, está puesto. Ya, a ver, llevemos un proyector DOTS. Dice, un proyector láser que detecta el movimiento paranormal, revelando entidades que se encuentren en su rango. Ya, el Jaime lleva el MF siempre. Estamos listos con eso. ¿Me caí? Dale. Ah, no, ya. Okay. No, dale. Oye. MF, ¿qué más tenemos? Ya, tenemos 2 MF, tenemos 2 DOTS, 2 libros de escritura, un spirit box, la linterna. Llevemos una vela. La otra nos pide una vela. Dale, dale. Ya, comprar.
fuego, aquí el fuego, que también pidieron un hueco con fuego, venían fuego. Vela. Varias velas. Y vamos a llevar la linterna. La linterna potente. Y ahí eso nomás. Ya, llevamos vela, linterna, la cámara, una cámara nomás. La, dos linternas. ¿Alguien no puso su linterna? Bueno, tienen plata, weón. Yo no he puesto la mía, pero no la necesito, si nunca la puedo llevar. GG, weón, ya está bien. ¿Y qué más? Nada. Creo que estamos bien con esto. El crucifijo. Crucifijo. Ah, tenemos que llevar el mechero. Y ahí va un mechero. ¿Llevamos la vela? Yo llevo. Puse tres velas. Ya, MF de interna, termómetro supongo que viene por defecto, ¿no? No, falta un termómetro. Ya, ya no puedo comprar más, me quedé con un puro peso. Por favor, ganemos una. Ya, estamos. Vamos a la que me dijeron que era Tanglewood. Esa es nueva. Eso dijeron, bueno, yo no sé. Ya, estoy listo. Adivina. Que chucha no, weón. Puta la weón, está en cualquiera, weón. Ah, yo. Si lo había puesto, weón. Y me dijeron que Tanglewood era nuevo, ¿eh? Capaz que sea la weá más vieja de todas, weón. No, weón, es que si es la misma lo baneáis, pues weón, de por vida, pues mano, lo matáis. Siempre hay velas dentro de la casa para ahorrarse la plata. Puta la weón, ahora nos dicen, weón. Tanglewood. No, parece que lo dijo hace un tito, weón, recién lo leí. Ya. ¿Quién falta? No está. Adivina, no, adivina, era adivina. No, sí, está. Ya. Objetivo 1, descubre el tipo de fantasma. Encuentra pruebas con el MF. Facilito, siempre salen. Consigue el fantasma, pague una vela, ¿viste? Un miembro del equipo debe ser testigo del evento. Y el fantasma se llama April Thompson. April Thompson. Me voy a llevar el... Este, el Dots, ¿no? Me voy a llevar un Dots. Me voy a llevar... ¿Nos llama una vela todo, no? Pero tenemos que llevar una hueá para venderla. Un mechero. Esta casa culera la conocemos ya, por la concha de mi madre, weón. Perdemos la plata si no salimos. Hola. Oye, más respeto con la temperatura, hombre. Oye, no sé por qué no me puedo poner la weá de luz, no tengo luz. Temperatura, porfa, temperatura. Oye, me robaron la linterna, toma la manito. Hola. Dame la manito, poneme la manito, porfa. Ah, vos te llevaste la. Alcohol gel ahí, pase. Te llevaste mi linterna, vos, weón, alúmbrame. Ah, esa mierda. ¿Dónde está? Necesito la linterna, weón, no veo nada. ¿Qué linterna, weón? No tengo linterna. Alguien llegó y apretaron la linterna, conche tu madre. Ah, bueno, ¿quién será, po? Ya, aquí encontré. Temperatura, ¿puedo llevar el brazo y todo? Gracias. Oye, no tengo linterna, tengo una weá azul nomás. Así que voy a andar con usted. Ah, está buena, está. Puta, me quitaron la linterna, weón. Está re buena. ¿Dónde está el colorado, culeo? Parece Matrix la weá. O igual le saco una foto ahí, se ven bacanes, weón. Se ven bacanitas, weá. Estos son para detectar fantasmas. Oye, prendamos velas. Hay que colocarlo donde esté el tema del MF. Zapa, tenéis que andar con el MF. Y alguien tiene que andar, hermano, con el si termómetro. Oye, pero no había una luz culiada básica, weón. ¿Qué botón era? No, si tengo con la T. Oye, pero, oye, pásame la otra, pues, weón. ¿El termómetro? Yo tengo la... ¿Cómo lo voto? Con la G. Tampoco tengo. Y ahí te cambio esa. Ponte todo. Ya, yo me quedo con... Es que un MF, un termómetro, identificamos dónde es y ahí usamos las demás weas, ¿sí o no?
Ya, ya. Oye. Padre, pico, me, ¿no? Me falta la linterna, pues la boté, pero alguien me la botó. ¿La linterna? No, no la botaste, hermano. No, no pasa nada. Bota los culiados ladrón, hermano, weón. La tiro para poder recogerla después, weón. Y me la roban, weón. No pasa nada, hermano. Ya miren. Oye, algo suena. Oye, 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 necesito una linterna porque no veo ni una weón en live. Nada, nada, cero. Oye, ¿qué weón pasó? No, yo tampoco, no veo ni una weón, weón. ¡Bestia! ¡Te llevaste la linterna, weón! ¡Entrégala, loco! ¿Hola? La necesito. La necesito, weón, si no veo nada. Si no tengo ninguna agua tuya. Vamos a prender la luz abajo, hermano. Vamos a prender la luz. Vamos a prender las luces. Vamos a prender la luz abajo, hermano. No veo nada, weón. Sígueme, pues mierda. Se ve todo, weón. No veo nada, pues, weón. Oye, ¿y a qué bastardo estamos buscando, hermano? Abril. ¿Cómo se llama? Abril. Abril la vi. Abril la vi. Ah, no, era rica esa loca. ¿Qué le pasó? ¿Está hecha mierda? ¿Murió o no? Igual, pero vieja. ¿Está más viejarda nomás? ¿No murió? Igual, ¿no? Voy a ver el nombre, weón. April Lavín. ¿April Lavín, weón? No, se llama April Thompson. Puta, hermano, no veo nada, weón. ¿Por qué me robaron la... Oh, se me cayó esta weón. ¿Por qué me robaron la linterna, weón? ¡Ew! Ah, hay una wea aquí, hermano. Hay una wea. Apestoso se llamaba la señora. Acá. MF. Mira, mira, mira. Salió humito. Humito. Hay frío aquí, hermano. Ven. Temperatura aquí, porfa. 17. Un grado. Un grado aquí. Acá. Espérate. Aquí ahora ya no. Ahora ya no. Se salió. No, no pasó por aquí nomás. Puta, le dio miedo. Ya sabéis que te va a seguir a ti, weón. Porque no veo ni pija. Anda vos con la linterna enfrente. Yo no me ando chocando. Acá hay un weón. Hay un ladrón culiado, weón, mira. Entro, mira. Menos 20, 20, 20, 20, perdón, 20, 17. Está echando una paja. Si es que está echando una paja. Full. Perdón, weón. Está echando una paja. Qué medio miedo. April Thompson, ¿estás acá? April Oye, aquí Thompson. Estamos la... ¿Esta es la... tu pieza? Esta pieza yo ya la veo. No, este es del hijo. Es del hijo, no, weón. April Thompson. Está pasada paja la weón. ¿Esta es la que está abierta? No. Oye, es la ducha de arriba. Es la ducha de arriba la que está prendida. No, vamos. O es la del baño acá. No veo nada. Aquí alguien avanza. Prendan la luz, hermano, porfa. Ah, bueno, es cierto que es la ducha de arriba, bueno. Es la chucha de arriba. Sí, sí, sí. Vamos a la ducha de arriba. Está acá, yo la prendí. ¿Y para qué la prendiste, weón? ¿Para qué prendí la ducha, weón? ¿Te querés duchar? Porque el agua canaliza los entes. ¡Ay! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Verdad! ¡Es mío, mío, mío! ¡Arriba mío! ¡Aquí está! ¡Ay, no sé dónde está! ¡April Thompson, eres tú! ¡Weón, en la puerta, en la calle! ¡Weón, en la foto! ¡La foto, la foto! ¡Oh, pendeja culiao horrible! ¡Saca la cabeza, bestia, weón! ¡Puta la, weón! ¿Sacaste la foto o no? A ver. ¿Eh? A ver, a ver. No, no salió, weón. Oye, foto coche tu madre, weón. Estuve media hora esperando. Tenía la guagua enfrente. Media hora, weón. No fue capaz de sacar. Oye, pero dice Fantasma 3 estrellas. Yo no veo nada ahí, Yo venía del fondo. Oye, pero está. Después te no sacaba la cabeza, weón. Oye, pero está chiquitita, ¿eh? Oye, me está. Está. Oye, ¿te marcó el MF5? 5, 10, 20. Mentiroso, di la verdad, pues tonto. De verdad, me marcó entre 15 y 20. ¿Qué tenía que hacer con la vela? ¿Meterme en el hoyo? Ya, ahora tenemos que hacer que el fantasma culiado apague la vela. Eso, hay que hacerlo. Que la sople. Tengo dulcecito. Niñita. ¿Quién anda con la vela, conche tu madre? ¿Por si acaso? Yo. Ya, mira. Por aquí fue donde nos atacó el fantasma culiado, ¿cierto? Aquí abre la puerta. Abre eso, ya acá. Ya, ahí y ponele el libro al lado, loco. El libro al lado. Tengo el libro. ¿Cómo pongo el libro? Una alarma. ¿Algo está detectando tu weón? Oye. ¿Están robando el auto, weón? ¿Están robando el auto, weón? ¡Fortunazo, hermano! ¡Oye, loco! No, es el garaje. Es adentro, sí. Sí, déjenlo acá. Al lado de la vela nomás. ¿Cómo pongo el libro? Mira el pido, apretar la F, creo que. Ahí está. Ya, dejémoslo ahí. Oye, pero tenemos cámara para eso, ¿no?
el... Bueno, ya le sacamos una foto, decía fantasma, pero la buena se veía. No, pero una cámara de video para ver cuando lo haga, pues, weón, teléfono. Uy, de veras, ¿dónde dejaste la cámara? Oye, ¿verdad, weón? Pelo concha. Bestia. Oye. El bestia lo tiene como... Colorado la cámara. No la puedo hacer funcionar, weón. ¿Cómo no? Pero como, este weón, te la compartiría con la mano. Una pura cosa, pero la mano, una pura cosa. La agarro. Es que no le compraste el trípode, ¿sí? No, si tengo este el trípode. Acá está el trípode, acá está el trípode. Acá agarra la cámara, ahí está. Ya vamos. ¿Agarra la cámara? Es que en mi mano funciona, pues, pero cuando la pongo al tripié, no. Es que tiene que estar el youtuber aquí, pues, weón, en la cámara aquí. Uno que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Qué pasó? Estoy acá, aquí en la puerta. La puerta paranormal, por loco. ¿A dónde te pongo el trípode? Aquí, apuntando a la puerta, pues si aquí sale, claro, la guagua. Estoy viendo, estoy viendo. ¿Se ve o no? Ahí si la dejan, se ve la raja del Nico, del Edgar, no sé quién. Mira. Montar ahí. Ahí se ya, apagó, ya no se ve. ¿Viste? ¿Se ve bien? Ahí sí. No, mira, bájala a la izquierda. Si la ve, si la ve. Si se ve, dice. ¿Me confirman? Aló, ¿me confirman? Ahí, te escuchamos. Ahí. ¡Ay, están penando, weón! ¡Weón, parpadea la luz! ¡No, levanta la más! ¡Levanta la más, dice! ¡Levanta más! ¡Es que enfoca más a la negra, weón! ¡Qué negra, conche tu madre! ¡Afroamericana, weón! ¡Claro, ahí más weón! ¡Ahí, precisa! ¡Ahí, precisa! ¡Oh, no, ahí no, ahí no! ¡Ahí! ¡Más allá, no! ¡Un poquito más abajo! ¡Ahí! ¡Déjala ahí! ¡Ya, retírense! ¡Hermano, la vela está... ¡Apagó la vela! ¡Ay, pero! ¡Vamos la vela! ¡Vamos la vela! ¡Ay! Pues hay que me da un poco de miedo porque puede que la haya apagado yo, weón. Justo me tiré un peito. ¡Puta la weá! ¡Pero préstela! ¡Busquemos! ¡Pongamos otra! No tengo fuego yo, ¡Pongamos otra vela! ¡No! ¡Pero mira! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡No! Tenemos que hacer que aparezca el fantasma. Alguien la apagó, weón. Alguien le sopló a la weá. Le sopló a la weá. Ya. ¡No, si está! ¡Ya la puse! ¡La puse! ¡Oye! ¿La prendiste? Ya, hermano, no se ve la vela, weón. ¿Pero la prendiste, no? ¡Se apagó la luz! ¡Prende la vela, por loco! ¡No seas cagón, weón! ¡Es por el equipo! ¡Prende la vela! ¡Prende la vela! ¡Prende la vela! ¡La concha de tu madre! ¡Ya prendí la weón! De verdad, hasta prendí y la voy a apagar, weón. La veo bagata, weón. ¡Prende la vela, weón! ¡Está prendida, weón! ¡Voy a tener que prender yo la weá, concha tu madre! ¡Pero cómo, weón! ¡Te fumaste en la vela, weón! ¡Está prendida, hermano! ¡Una vela roja! Confirmo, está prendida la vela, muchacho, Ya, voy a tratar de invocar a la susodicha. Ustedes graben todo nomás, weón, ya. April Thompson, ¿estás acá? April Thompson, ¿estás aquí? April Thompson, si estás aquí, por favor, manifiéstate. April Thompson, si estás aquí, manifiéstate en este momento. April Thompson, si estás aquí, manifiéstate. Si estás aquí, manifiéstate, April Thompson. Yo sé que estás aquí, April. April Thompson. Ven, ¿qué? Ven, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó? Te veo, Chris Bond, weón. Oye, pero weón, April Thompson. April Thompson, ¿estás acá? April Thompson. Nada. De momento nada. Oye, me tiene chato el auto, weón. ¿Vamos a apagar la weá? Te sigo. Te acompaño. Te acompaño, vamos. No, esa weá me da miedo, hermano. Vamos. Oye, préndete la otra velita. Préndete la otra velita por si acaso. ¿Quién trae? ¿Quién tiene ese de oro? Me siguiendo, ¿no? Es que esa guana me da miedo. Ya te veo, te sigo. Dale. Esa guana me da miedo, hermano. Anda con la cámara, loquito, anda con la cámara para la foto. Sí, ando con la cámara, no veo ni una weá, weón. Ahí está la luz. Volvió la luz. ¿Cómo? ¿Cómo la apago? No sé, pégale al auto, ¿no? Menos 6 grados, menos 6 grados, menos 8 grados. Aquí está. Es aquí. ¡Ay, una wea gimiendo, loco! ¡Hay una wea gimiendo, hermano! Oye, Colorado, tráete la vela para acá. Es aquí la mano. Es acá. Tráete la vela para acá, Colorado.
Acá, 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 marcó, marcó. Hay MF, ya, es acá la mano, es acá. Vuelvo al tiro. Ya te la vela, no, weón, sin pero soplarla. Te cagaste, auto, ¿por qué, hermano? ¿Por qué tienen dos velas, weón? Son raros, weón. Está marcando poquito, está marcando poquito. Ahí marcó, marcó. 2,5. 2,5. ¿Cómo apago el auto, weón? Acá, acá, aquí es, aquí es. Aquí, aquí me marca, me, aquí me marca menos 5. ¡Sí, es acá! ¡Es acá, man! ¡Se rió! ¡Es acá, es acá, es acá! ¡Un petardo! ¡April Thompson, si estás aquí! ¡April Thompson, si estás aquí, por favor, manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¡April Thompson, manifiéstate! Bueno, es un frío de la perra acá. Es acá, mano. Vamos. Apaga esta vela. Déjenme, déjenme. O pongan la cámara aquí. ¿Seguro? Es aquí la mano, sí, aquí, loco. Traga la cámara. Quiten la cámara, pongan la cámara, bestia. Tráela, tráela. Ponla aquí, mano. Es aquí. April Thompson, si estás aquí, manifiéstate. Y apaga esta vela. April Thompson, apaga esta vela si estás aquí. Abril. ¡La apagó! Apágala. La, ¿la apagó? ¡La apagó! ¿La apagó? Hermano, la apagó. Le voy a sacar una foto. Si, si le pedís cosas, va a pasar. Abril, pega un petardo. Abril. ¡Ay! Apáguela, ¡ay! ¡Que apáguela, ¡ay! ¡Mala auto! ¡Ay! Abril, por favor, apaga el auto. Abril. Oye, 5, 10, 10, está marcando 10. Ay, conchetumari, volvió, volvió. Es aquí, es aquí, diez. Esta wea. Es aquí, es aquí, sí, esta wea. Colorado, ¿a dónde arrancaste, diez, acá, cagón? ¿A dónde arrancaste, Colorado, está cagón? Está al lado del auto. Está en el auto, está en el auto. Está dentro del auto, hay una guagua dentro del auto, weón. April Thompson. Dale, vete. April Thompson, ¿estás aquí? April. Ya, yo creo que con esto tenemos, weón. Con esto tenemos. Acá, escribió, acá, ¿no? Acá. Escribió, ¿no? April Thompson, manifiéstate en este cuaderno. No, no, no escribió, weón. April Thompson, manifiéstate en este cuaderno, April Thompson. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a dejar puesto el cuaderno ahí en el garage. Ya, podríamos hacer una recapitulación de lo que tenemos, a ver si no nos sirve. Hermano, ¿qué nos falta? Descubre el tipo fantasma, ¿no? Mira, ya, hermano, hicimos todo. Tenemos todo, 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 todo. Nunca. Weón, si no le achuntamos al tipo fantasma, yo vamos a cortar la pija aquí mismo. Ya, a ver. Tenemos MF, sí. Puta. Temperatura helada, sí. Proyector Dots, no detecto nada el proyector Dots. Que es el proyector que tengo ahí, la weá con puntito. Puede ser un Jin, una sombra, un Oni o gemelos. What the fuck? ¿Dónde lo hacís, esa weá? Escritura fantasma con la J. Aprieta la J y te sale. Pruebas. Ahí. ¿Pruebas? La página 20. Ahí está, prueba. Sí. Sí, tenía un medidor, ya, lo medimos. Escritura, no sé si hubo. No. Dejé un libro ahí, pero hubo no creo que escriba. No, hubo temperatura de la. Sí, sí, también. También. Huellas dactilares tampoco vimos, esa tendrían que haberla visto el que tiene la lámpara de Kuhn. ¿Es un Oni o gemelos? Abre. Jin. Oni. Orbes, ¿hubió un Orbes? No, es que había esa. Yo no vi Orbes. El proyector Dot. El que tengo puesta esa hueá con verdes. Ah, bueno, marcó y una mostró wea. Algo, ¿no? No mostró dice nada. Que es gemelo. ¿Por qué gemelo? Ahí me dice gemelo. Mira, cuando le haces clic, se marca sí o no. Y si no tuviste, la tacha, mira. Sí. Ahí ya. Yo marqué medidor MF y temperaturas heladas y me sale Jin, sombra, Oni o gemelos. Esas son las dos. ¿Qué otra? Que proyector Dots, yo también lo marqué como que no pasó nada. No, pero cuando tú apretáis la X es porque sí viste. Ah, pero después se le hace una línea. Mira, tienes razón. No, si no tuvimos huellas dactilares, tampoco estudio escritura, pues. Entonces, Eoni o gemelo. Y si tú estás diciendo que el proyecto Dots no marcó ni una huella, entonces tampoco es, pues. Entonces, gemelo. Ahora, huellas dactilares, el que andaba con la pistola de Kuhn. No vio nada. No vi nada. Ya, no vi nada. Nada de eso. Entonces gemelo. Gemelo, diría yo. Gemelo, la preguntaba la ruleta. Pero había uno. No, pues, ruleta, escúchame. Necesito preguntarte algo. ¿Son gemelos o no son gemelos? ¿Ya? ¿Escuchaste? ¿Son gemelos? ¿Sí? ¿Son gemelos? No. ¿O no? Espérate, se me perdió la wea ahora. Espérate, igual voy a echar una mirada a la casa a ver si escribió algo. ¿Ya? Dame un segundo. Por ruleta. Deme una linterna, hermano.
Que la mía no funciona, weón. Pásenlo a la linterna, loco. Estamos en la linterna, loco. ¿Nadie no, tiene no linterna? Son gemelos, hermano. Son... No, no entonces, son gemelos. Espérate. Necesito a alguien con linterna, weón. Ayúdame. Ruleta. Es un moni. Linterna. Linterna, necesito un weón con linterna para ver si linterna, escribió algo. ¿Tenéis linterna? Sí. Anulo. No es un... Puta la wea. Mira, weón. Es un jean. Acompáñame, acompáñame. Es que yo no sé por qué no me sale mi linterna. No me pesca, weón. Vamos, ven, sígueme, man. Aquí a la derecha. Dejé está más helado. Dejé un libro aquí. ¿Hay algo escrito? No, nada. Ya, yo creo que... Ya andamos en esa, me dio mi camarita. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Siento algo! ¡Siento algo! Man. ¡Ay, coche, tu no, madre! ¡No! ¿Sentiste? ¿Por qué a mí? Busca con la de Kun, busca con la de Kun. ¿Te marcó algo con la de Kun? Apareció recién, se nada, manifestó. Nada. Busca. Cualquier wea. Nada, en la luz, no wea, nada, en la luz, wea, no. En el auto. Cualquier cosa, man. No, si no hay nada, weón. De verdad que no. Weón, de nuevo. No me dejes solo, weón. Hermano, les aviso si el Dots marca algo. ¡Alguien mató, me mató! ¡No hay nada en el Dots! ¡Dots, no es! ¡Ah! ¡Llévame, diablo! ¡Ay! Estoy muerto, mano. Estoy muerto, weón. Es que, weón. ¡Me mataron, amigos! Es que está en la habitación, weón. Me da miedo ir. Por favor, dense cuenta. Es importante, a ver. El lector Dots. Ah, ese que se compre otro. ¿Cómo que se compre otro, weón? Va, o no va. ¡No! Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver. Gemelo. A ver, de nuevo. Hagámoslo de nuevo. Gemelo. Ya tuvimos una medición. Gemelo. Yes. Ya. Gemelo, weón. Dice que tiene que prenderse las cinco luces y ahí marca. Gemelo. Yo digo que no sé. Gemelo. Pero se prendieron cuatro. ¡Pongan pero en gemelo! Se prendió cinco. No me acuerdo, la verdad. No fue tan intenso, pero sí hubo. Gemelo. Según el chat, se tiene que prender las cinco luces. Pero ya. Si llegó a cuatro, ¡ponle gemelo! Había... Puta, pero es que el chat dice que es 5, pues cuando sabes cómo son, entonces hay que destacharlos. No sabías cuál era el mapa, ¿por qué le escribí? ¡Elige entonces, el gemelo! ¿Ahí hubieron temperatura de la? Sí. ¿No hubieron huellas dactilares? No, ninguna. ¿Tampoco escribió? Tampoco. El Spiritbot no lo tampoco ocupamos. Herve tampoco, es un demonio. ¿Un demonio? Dice que es gemelo. Igual digo que gemelo, weón. Ya, gemelo. Gemelo a la 1, gemelo a las 2, gemelo a las 8. Estamos listos. Cierra nomás, ¿pusiste gemelo, bestia? Gemelo. Ya, cierra nomás, nos vamos. Oye, ¿sacaron foto al feo culiado ese o no? Sí. ¿Cómo sí, que sí, feo culiado? Al Nico. No, ah, ya, nada, nos fuimos. ¡Ah, el seguro! Ah, bueno, buenardo, weón. Ya, listo. El cabrón, por si venía anda, ve. Por favor, que la llamo achuntado. ¡Era un honrio! ¿Qué la achuntado? ¿Honrio? ¡Qué chucha! ¡Era un honrio! No hemos achuntado nunca nada. No. ¡Nada! Voy a amar, ¡pero igual nada! Somos terribles charlatanes, weón. Somos unos charlatanes, culiados. ¡Weón! ¡Un honrio! ¡Nada! ¡Nunca! ¡Weón! ¿Cómo el no le vamos a achuntar más nunca que la wea que hicimos? Oye, nefasto, los culiados penca, güey. Pero es que, ¿cómo no le vamos a chutar nunca a ninguna? ¿Cómo ser tan hueones? No, nada, hermano. Oye, esta fue la que tuvimos más pruebas y todo, por loco. Un honrio. ¿What? Honrio. ¿Qué es esa hueá? Voy a comprar un Spirit Box porque siempre sí, lo piden. Sí, siempre wey, lo piden. Ya. Démosle una más con todo. Con una de cada cosa. Ya queda un Dots. No tengo que comprar otro. MF2, linterna, libro. Spirit Box, cámara video, foto, ya, voy a comprarme una linterna. Es una linterna, weón, vamos a poner una linterna. Los encendedores, las velas, el huevo. Dicen que hay velas en la casa, pero compremos una. Total, con una la podemos prender a cada rato. Pero si no morimos por la hueá, ¿quedaron? ¿Quedaron ahí?
Sí, pues deberían estar. No veo vela yo. Oye, ya agregué mi linterna, culiao. Ya voy a comprarme una también, para mí. Linterna potente. Ya. Oh. Ya, ¿qué más? Ya siempre piden el MF, piden la temperatura, piden el DOTS, piden los Orbe y el Spirit Box. Ya, con el Spirit Box yo creo que ya podemos descartar. ¿Linterna de Kum? No. ¿Tení, Edgar, para comprar? Todo lo que puedo llevar. Teníamos una, sí. ¿Tenís para llevar? Deja ver. Ah, sí, sí hay una. Linterna ultravioleta, dice. Sí. Ya, estamos. Ya vamos al otro que decían que era la nueva. No andan ni una nueva en esta wea. Maple. No, pero el Maple es el... Es el campamento culeado, el Maple. Vamos a prisión. Y que era la prisión, era bacán la wea. Era gigante. Y el mapa nuevo, hermano, por favor. No hay mapa nuevo. Todas las mismas weas de siempre, weón. El Maple es el campamento, ¿se acuerdan que ya lo jugamos? Igual no era tan grande. Ah, era verdad, no, es más grande, la prisión verdad, es más grande. ¿Qué refieren? ¿La prisión? ¿El asilo? ¿O el campamento? ¿Dónde sea, no? ¿Dónde quiera ese que ya? El Maple. El Maple. No hay nuevo, solo cambiaron de posición una casa. Mi carta era plata para weón. Ya, pues, ¿cuál quieren? ¿Prisión o campamento? Campamento. O prisión, no sé. Ya, pues, weón, ya elegiste. Campamento. Hay un agua gigante. Yo me acuerdo que la prisión era grande igual. No era tan grande. Sí, el campamento no era tan grande tampoco. Ya. Adivinen quién falta y no lo he puesto listo. Ah, sin nada. Está haciendo de buen mafla. Ya. Hola. Bueno, hola, ¿cómo está ahí? Hola, a ver si le achuntamos ahora a la wea fantasma, culiao. Llega tarde, vete. Dale, pete si la ayuntamos, ¿no? Dale, pete. Del fantasma que agarremos, sí. Ya. Ya vamos con una temperatura. Una... Trajimos sal porque la estás pidiendo, weón. Ah. Ya, pero esta... bueno, trajimos sal. Ya no importa, pero esta weá no pagan tanto. Tenemos que achuntarle a qué fantasma es, weón. Si eso es lo que importa. Esta weá, el Spirit Box. A ver, ¿cuál es? No, ese es el Dots. Es como una radio. El Spirit Box. ¿Dónde está? ¿Quién lo agarró? Aquí están, son estas dos radios de acá. Ah, ya. Pues son pura estática las weas. ¿Dónde está el termómetro, loco? ¿Alguien agarró el termómetro? Estoy viendo una media de cordura inferior al 25%. ¡Aló! ¿Alguien agarró el termómetro? No tengo. No. ¿Se había uno, pues, weón? ¿Quién agarró el termómetro? ¿Puedo llevar una wea más? No, hermano. Ya te la cámara tú nomás, amigo. Oye, ¿el termómetro, weón? Si teníamos uno. Ya vaya, no, hay una weá a botar en el suelo, weón, mira. No, la weá es el Docs. Ah, yo llevo un Docs para colocarlo. Ya, y eso. Ya no puedo llevar más cosas. Llevo un Spirit Box, el Docs, no sé por qué. Bueno, miren, en todo caso, las temperaturas bajo cero, siempre que le salga humo en el hocico al weón, al personaje, es que estamos en temperaturas bajas. Así que igual podemos adivinarlo así. Ya está. Ya nos dijeron que esa weá del Docs. Si queremos que está en un lugar, ponemos la wea ahí, le ponemos una cámara al frente, nos venimos para acá y veamos si marca o no. Ah, tenemos que ya captarlo con la cámara. Funciona. Bueno, ahí el técnico audiovisual tiene que llevar la cámara y el trípode. El trípode. ¿Y por qué está haciendo duelo? Oye, esa wea chica, ¿qué? Callando. ¿Qué es eso? Ambuya. Es la lucecita azul. ¿Quién la lleva? ¿La de Kum?
¿La llevo yo? Yo creo que no llevo linterna. ¿Tenía espacio? Tengo la Spirit Box nomás, pues, el Dots. Ah, dale, po. Ya la tuvo. Ya, yo llevo el crucifijo. Ya voy a dejar el Spirit Box acá. Ya vamos. Oye, ¿y a quién chucha venimos a buscar? Hoy, cierto. Oye, ¿verdad el nombre, pues, weón? ¿Cómo se llamaba, loco? Mega Cordero. Mega Cordero. Oh, qué rico un cordero, hermano. Vamos a agarrarlo, weón. Nah, puto. La vamos a ensartar en un palo, weón, y la vamos a comer. Mega cordero. Mega cordero. Mega cordero, ¿estás aquí? Ve. Ve. Mega cordero. Ve. Oye, la otra vez me acuerdo que acá nos agarraron en el baño, ¿se acuerdan, no? Fue brígido, weón. Sí, weón, sí, weón. Qué rico, weón. Estoy analizando huellas dactilares y algún rastro de cum que haya por acá. ¿Eh? ¿Cómo? Oye. ¿Cómo? ¿El MF? ¿Eh? ¿Cuánto te marcó? No. Uno, no. ¿Quién tiene la Spirit Box? Espérate. Ponla, weón. ¿Dice algo? Megan Cordero, si estás aquí, manifiéstate. Oye, botó el champú al lado. Yo lo vi caer el champú. ¿En serio? Yo me voy a recoger. Sí, voy a poner el Dots. Voy a poner el Dots, ¿eh? Es acá. Es acá, weón. El Spirit Box, ¿cómo marca? No, weón. ¿Qué hace, weón, el Spirit Box? Todavía no lo entiendo. Una radio, culián. Me tienen que hablar a través de la radio. ¿Y la radio? Ni una weón. ¿Está funcionando, ya, no? Ni una weón aquí. Ni una. Pero ¿qué ni una? ¿No tienen frío? Ya vamos. Negro, gracias por tu suscripción. Hermano, está nevando. ¿Cómo no vamos a tener frío? Es aquí adentro. Oye, ¿dónde están las jóvenes? La radio acá. ¿Ya llegó el asesino? Acá está la radio. Acá está la radio sonando. Sí. La apagué, weón. Sí, estaba gastando pilas, por mano. Sí, oye, weón, Cochito Rico, ¿estás aquí o no? ¿Le ponía o no? Oye, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? Busca con MF mejor primero, pum. Y donde esté el MF. ¿Qué hace metido aquí adentro este coche de tu madre? Sal de la carpa, no es tuya, weón. No podía salir, weón. No te podía sacarla, weón. Le queda chica, weón. Oye, esa weón poltergeist, ¿por qué se ve así? Oye, identifiquemos con el MF dónde puede ser el lugar y de ahí le damos con la Spirit Book. Saquemos el MF5 primero. El más fácil, ¿no? Y donde nos penen. Ahí le pongo la weá de cum. ¿Estás enojado? Megan Cordero, ¿estás aquí? Megan, ¿estás enojado? Megan Cordero. Oye, pero es un estás. Megan. ¿Enojada? ¿Estás enojado cerca? ¿O enojade? Megan, ¿estás cerca? Porque Megan es de mujer, pues. Bueno. Megan. ¿O no? ¿Estás cerca? Pregúntale si está enojada, mejor. Dale, pete. Megan Cordero, manifiéstate. Megan Cordero, manifiéstate. ¿Estás acá? Megan Cordero. ¿Estás viendo pausica? Hermano, tírate con el MF mejor primero. Para que saquemos el MF. Megan, 5. ¿Estás hormonal? No pasa nada. Tírate con el MF primero para pillarla, para pillarla. Tiene que estar en algún lado, weón. Megan, ¿quieres yacer conmigo? No quería. Estamos llegando a la casa. Estamos al lado, cambio fuera. Oye, nos falta el Bastiano, weón. Chucha, no me digáis que lo mataron. Lo mataron. ¡Colorado! ¡Hola, weón! No me digáis que se lo pitearon, weón. Por andar solo el saco, weón. ¿Cómo lo van a matar tan rápido, weón? Oye, responde la radio cuando te hablan, po, weón. No estaba adentro. Oye, ¿estáis aquí o no? ¿Aló? ¿Estáis o no? Habla por la radio cuando te hablamos, po, weón. Habla, pues, concha de tu madre. Vamos a la playa, po, weón. ¿Cómo va el MF, man? Nada, weón. Metámonos a la casa, Vamos a la mansión. Estás aquí. Megan,
¿Estás aquí? Vengan. Eres rica, bueno, las transformen, bueno. Te lo han dicho, ¿no? ¿Y venir? No, no está. No es Fox, está, es cabrón. Cordero. ¿Cordero? Ah, Mega Cordero. Estás. Mega por Cordero, ¿estás aquí, Mega Cordero? Está cerrada esta weá. ¿Cómo entramos? Tengo que haber tomado la llave, pues. ¿Cómo? Hay una llave. Ah, ¿y dónde? Camión, pues. No sé, ahí, al lado del teclado, ¿vale? La, la llave para entrar a la casa. La tomé. Edgar, abre la puerta. ¿Qué pasa? Abre la puerta. Tomé, abre la puerta, vos tonto. Estoy apretando el botón equivocado. ¿Y cómo se aprieta la wea? No aguanta cerrar, no son las llaves. Estás aquí. De nuevo la llave para entrar, weón. Megan Cordero, manifiéstate. Megan Cordero, ¿estás por acá? Megan Cordero, ¿estás aquí? Megan, Megan Cordero, ¿me puedes matar, por favor? Sácame este suplicio de mierda llamado vida, weón. Megan Cordero, ¿estás aquí? Y no pares nunca. Ojo, te están diciendo que te apareció la X. Que te prendió una weá en el Spirit Box. Jaime, vos tenés el Spirit Box, por favor, weón. Date cuenta, weón. ¿Lo mataron, weón? Parece que sí. Jaime, ¿te mataron? Aquí está, weón. Megan, ¿estás cerca? Hay que buscar la llave de la casa, hermano. No está la llave aquí, weón. ¿Qué la tomó el...? Megan, ¿estás cerca? Jaime, más flaja. Megan, ¿la chupa ahí? Ah, mira, los puedo ver aquí, como se ven sus movimientos. Sí, ¿están los dos juntos? ¿Están los dos weones juntos o están separados? No se separen tanto porque si los matan a uno de los dos, cagamos, ¿ah? Me prendió la X, Cuando me prende la X, me está respondiendo afirmativamente a la pregunta que le estoy haciendo a esta guacha culica a la perra. ¿Quiere decir que tenemos señal de Spirit Box? Y sí, weón, me marca X cuando le digo si estaba... Ah, aquí está de nuevo, marcando X. Ya, es en la casa. Hay que entrar a la casa, weón. Hay que romper la, el vidrio o algo. Para recordar que el Doc nunca pagó los completos. Es burro. Le encanta jugar. Megan, estás enojada. Las y le dijo Watton concha tu madre a su papá. Se sabe. Megan, ¿andáis con la weá? Dale en la casa. Puta, necesito llevar la puta linterna, concha tu madre. ¿Estáis aquí? Vamos a intentar meternos a la casa, hay que encontrar las llaves en algún lado, weón. ¿Qué? Prendieron las duchas del baño. Oye, voy al baño entonces. Prendieron las duchas. Oye, el MF nivel 5 ya la tenemos, está lista. ¿Cómo? ¿En serio? Puta, ¿quién es el que le ha encargado el MF, weón? No calea nada, pues, weón. ¡Corta la weá, por loco, weón! Ah, pero ¿qué pasa? ¿Sale algo? No, si ya te calearon. Tenemos MF nivel 5. Tenemos Spirit Box. ¿Dónde? ¡Estoy perdido! ¡Al baño, weón! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá fue! ¡Algo pasó acá! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá, hermano? Me marcó cuatro. Fíjate. Megan Cordero. Uy. Es en el baño, weón. Si fue en el baño, weón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Algo sonó acá, man! ¡Pero el oído! Se me iguala, me iguala. Megan, ¿estás enojada? Megan. ¡Ay! ¡Habló, weón! ¡Habló! Dijo que no. Te habló por la Spirit Box, hermano. Estás weyando, conchetumario. Quédate acá, quédate acá. Llámala de nuevo, es aquí la wea. Gusto conocerte. ¿Cómo estás? Dijo no.
Oye, no, ¿por qué no ponís la cámara? Oye, pues apuntando... estamos jugando la weá bien, yeah. Pues, hermano, no hagáis. Pon la cámara aquí. Lo que dijo, weón, pelirrojo, culiao, pon la cámara aquí y vamos a verlo nosotros al, al camión. Y este weón que se queda acá. ¿Estás bien? Ya vamos, vamos, vamos al camión. Quédate aquí, invócala, weón, invócala. ¿Estás enojada? Vamos, weón. Megan, te quiero ayudar. Megan, ¿cuál es? Megan, ¿tengamos sexo? Ahí está, ahí está, ahí está. Se ve algo, ¿no? Megan. Megan. Zapa. Ahora sí, confirmo. Dale. Correte un poquito más adelante, dentro del Dots. Ahí, ahí te... ¿Quieres morir de primera aquí? Me veo bien, ¿no? Ahí te veis bien. Te veis bien, sí. Ah, ya, te quiero morir, back power. Te vi bien, sigue invocando, sigue invocándola. Algo alrededor mío, weón. Sigue invocándola. Megan, ¿estás aquí? Avísame si tenís los nipples duros, si tenís frío. Ay, está aquí, la concha de tu madre, weón. ¡Megan! Están cagados, está cagado, weón. Oye, oye, pelirrojo, anda a mover un poco la cámara. Céntrala un poquito más. ¿Pelirrojo? Colorado, colorado. Perdón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se la están garchando! ¡Se la están garchando! ¡Se la garcharon, hermano! ¿Murió? Se la ¿murió? Se la garcharon. ¡Se la agacharon! ¡Te agacharon! ¡Oh, conche tu madre! ¡Está acá, weón! ¡Oh, estaba ahí, weón! ¡Estaba ahí! ¡No la vi, no la vi! ¿La viste? No la vi porque le pasé... No, la, no, la, le cámara, pasé la cámara se fue... La cámara se glitchó. Prendieron de nuevo la, la ducha. ¿Eh? Algo alcanzó a captar, hermano, pero no se vio bien. ¿La bola, weón? No, hermano. No sé cómo... ¿Estás ahí? Se me cayó la cámara, weón, no... No sé cómo poner esta weá, culiado, yo no estudié esta mierda, po, weón. Edgar. ¿Qué pasa? No sé dónde está. ¿Dónde está el pelirrojo para que arregle la cámara, weón? Está escondido, el cagón de mierda, weón. Está arriba el camión, el cagón. ¿Sabes que la próxima vez que hagamos esta weá, pongámoslo? Él aquí al medio, weón. Hermano, ¿cómo, cómo se pone la cámara aquí, weón? ¿Sabéis cómo? Ahí está, ahí lo hice. Ahí la pusiste, hermano. ¿Y cómo agarrar el trípode ahora? Y no fueron entero capaces de grabar nada. No, si lo grabamos, yo lo vi. Yo lo vi. ¿Cómo es? No se vio, se vio todo glitchado, weón. Ahí está, ¿no? Fox, ¿estás aquí? A ver, llámala de nuevo. Llámala de nuevo, por favor. Pensemos ahora, porque con los chiquillos, pues, weón, y vos podemos hacer de amigos, no sé, alguna hueá bacante, weón. Oye, ¿por qué estáis encerrados aquí dentro del auto? Te estamos pidiendo ayuda, weón. Por la chucha, weón. Está apagada la cámara, por favor. Pelirrojo, anda a prender la cámara, por favor. Me habló, weón. Me habló, conche tu madre. Me habló, weón. Agarra esta weá. Te está ya fea culia. Mira, anda. Mira, acá está. ¿Por qué no habla? Dejé la radio en el suelo. Apúntale bien, weón. Si aquí tiene que salir. Ya le dejé un libro igual. Oye, oye. ¿Ah? ¿Dónde está la radio? Está aquí, weyando, hermano. Oye, Megan. ¿Puedes tirar la radio Megan al piso, parece? No, no, pero es que quiero... Oye, la quería escuchar la mía. Si habla, weón, la weá brígida, mira. Toma, agárrala. De verdad, habla la culia. No pensé que iba a hablar, weón. Megan Fox, si estás aquí... ¿Se ve la cámara o no? Megan Fox, ¿estás acá? Aló, me escucho. Megan Fox, comunícate. Si te escucháis, si te escucháis. ¿Cómo la invocáis? ¿Qué le tenéis que decir? No sé, él estaba joteando, era nomás. Megan Fox. Le decía si estaba ahí aquí. ¿Cuánto mides? Megan Fox. ¿Cuánto mides, Megan Fox? Habla, Nico, como que susurra. A ver, que no es Megan Fox, es Megan Cordero. Sí. Megan Cordero, ¿estás acá? Oye, ¿dejamos solo? No, Colorado, ¿no? Que el Colorado y el otro weón graben desde dentro del camión, po, weón. Estamos arriesgando nuestra vida acá, culiado. Me voy a quedar aquí por tu seguridad igual, ¿ya? Megan Cordero, ¿estás acá? Manifiéstate. Megan Cordero, ¿estás ahí? Megan Cordero, danos una señal. Ahí salió algo. Megan Cordero, danos una señal. Salió una X rara, weón. Sí, dale, dale. Megan Cordero, danos una señal. Megan Cordero, danos una señal. No seas puta, Megan Cordero. Danos una señal, Megan Cordero.
Megan Cordero, danos una señal. Megan Cordero, ¿estás acá? Jaime, si la X marca que hay alguien acá. Y ves que se pone el fantasma, amigo, y después te susurra, te dice algo. ¿Cómo me vas a susurrar? ¿De qué estás hablando, weón? No, de verdad, si susurra, weón, me susurró como tres veces. Megan Cordero. Megan Cordero, manifiéstate, por favor. Megan Cordero, danos una señal. Apaga la ducha si estás acá. Apaga la ducha si estás acá, Megan Cordero. Oye, estas weas que caen del cielo pueden contar como orbe, ¿no? La X que no detectó la nada. La nieve, weón. Megan Cordero, ¿estás acá? Megan Cordero, esta era tu carpa. Megan Cordero, danos una señal. Megan Cordero, ¿puedes chupármela? A ver, váyanse. Aléjense bien. Vayan al... Ya, me voy a comunicar por acá. A ver si es que sale aquí, pueden revisar algo ustedes en la cámara. ¿Estoy centrado en la cámara? ¿Me veo bien o no? Sí, estoy bien, ahí estoy bien, quédate ahí nomás. ¿Estoy bien aquí? Hecho, más atrás, más atrás. ¿Y ahí? No, estoy mostrando las tetas en este momento, tienes que tirarte más atrás, más atrás. ¿Te gusta cómo me quedaron o no? Me las operé en Tacna. No de otra, se van a caer luego. Échate más atrás, huevo, no. Megan Cordero. Huevo, culito. Megan Cordero, ¿estás acá? Quédate ahí. Megan Cordero, dame una señal. Megan Cordero, danos una señal. Megan Cordero, te tengo una mala noticia. Toda tu familia murió de SIDA. Megan Cordero, ¿eres racista? Háblale con la otra, weón. Megan Cordero, ¿eres racista? ¿Por eso no quieres hablar conmigo? Megan Cordero, si eres racista, escribe en este papel. Megan Cordero, si estás aquí, escribe en este papel. Megan Cordero, estoy cagado de frío. Megan Cordero, me estás agarrando al huevo. ¿Qué concha soy esta, weón? Megan Cordero. Weón, se ve algo, ¿no? Esta weón es racista, no quiere hablar conmigo, hermano. Megan Cordero, si estás aquí, por favor, manifiéstate. Megan Cordero, si estás aquí, manifiéstate. Megan Cordero, eres una puta. ¿Qué pasó? Me están informando por interno que eres bastante racista. Te quiero presentar. Él se llama Nicolás. Tiene una condición la cual él no debería ser juzgado por ti ni tratado de la forma en que está siendo tratado. Así que por favor, Megan, imploro que vengas y lo mates. O eres una puta racista de mierda, facha culiá. Así Megan, que aparece Cordero, White Megan. Trash, bitch. Te la dejo aquí. Megan Cordero, bitch. Megan Caballero. Megan Cordero, llora, bitch. Megan Cordero. ¿Estás ahí, Megan Caballero? Megan. Hermano, está saliendo una mano de adentro de esta carpa. ¡No, loco! ¡Sácalo! ¡Ahí está! ¡Megan Cordero, estás acá! ¡En el baño! ¡Este huevón me asusté, huevón! Era en el baño, yo sabía, huevón. Cambiamos todo. Cambiamos todo para el baño. Cambiamos todo para el baño. Rápido, rápido. Hablo otra vez, weón. Quédate aquí, feita, quédate aquí. Habla, de verdad que habla. Megan Cordero, ¿eres racista? Si eres racista, háblame. Megan, te voy a sacar la concha de tu madre. Megan Cordero. ¿Estás acá? ¡Ay, de nuevo! Acá hay cuatro, hay tres, cuatro. Cuatro. Creo que está al lado tuyo, sácale la foto, weón. Al lado mío. Al lado mío, sácale la weá, me está siguiendo, hermano. ¡Ay, sí, está por aquí! ¡No la veo! ¡Megan Cordero! ¡Megan Cordero! ¡Ah! ¡Racista de mierda! No la vi nunca, weón. Megan Cordero, weón, racista de mierda, weón. Weona racista, conchetumare. Weón,
Oye, qué buena frase la última. Marxista de mierda. Oye, amigo, el puta que eres racista, weón. Que eres racista. Vino de nuevo. Está acá permanentemente. Racista de mierda, loco. ¡Ahí está! ¡Sáquenle la foto! ¡No! Se lo comieron a él. Uy, estos güeyes se están riendo de nosotros, hermano. Una weona, ¿no? Ah, que no le sacó foto, weón. Yo dije que le saque la foto a la racista culia para que la funemos en Twitter, weón. ¿La tuvimos medición? Sí. ¿Tuvimos pitbox? Sí. ¿Tuvimos huellas dactilares? No sé. La verdad, el resto no tengo puta idea si pasó todo. Fotos. Huellas dactilares no, weón. O sí. Temperatura ah, tampoco no, hubo. Marcó dos, el de fantasma. Ya tengo fotos. Puta, puede ser tres huevos, weón. Puede ser un espíritu, un espectro y gemelos. Ya, los espíritus. Yo le hago gemelos de nuevo. Otra vez. Ya, mira, mira, el espíritu no se le ocurre ni una hueva mejor. Esta concha de tu madre nunca quiso escribir. Chao. Ah, entonces no. Chao. Espectro y gemelo. Espectro. A ver. Proyecto Docs. Puta, no sé cómo funciona esa mierda, weón. No la probamos. Escritura, Spirit Box, si tuvieron. Proyector 2 no salió nada, po. La hueá del Nico. Orben no hubieron, Dots tampoco hubieron. Huellas dactilares no vi. Temperatura de la. Ese tampoco. ¿También estuvo la temperatura? Porque hacía frío, estaba nevando. ¡Estoy muerto, weón! Puta la weón. Ese es gemelo. Ya gemelos de nuevo. No puede ser gemelo, weón. Espectro. No puede ser gemelo, weón. Que no la caigan, por favor. Ya gemelo, pinchula. No puede ser gemelo. Vamos para la casa, no, vamos para la casa. Ya. Oye, Megan, cuídate, que te vaya bien en el próximo Transformer. No, no era gemelo, weón. Estamos en la caca, weón. 100% que no era gemelo. 100% seguro que no era gemelo. Ay, weón. ¡Pesadilla! No, 100% seguro que no era gemelo, weón. Es que los gemelos parece que son dos fantasmas que andan dando vueltas, no uno. Ah, no puede ser, ah, ¿cómo vamos a hacer tan charcha, weón? Oye, Nico, Nico, ven. ¿Qué, qué? ¿Qué tengo pasó? La foto especial del bestia, weón, en su hábitat natural. A verlo. Mira cómo come piso, weón. Comiendo piso. Le sacaste una foto a mi puro cadáver, Nico. No, weón, no nos pagó el seguro por el Nico. Me reembolsaron $60, weón. Oye, weón, no sacaste ni una foto y la weona se presentó caleta de veces, weón. No la vi nunca, weón. Hermano. ¿De verdad que no la vi? Estaba ahí, weón. Un montón de veces se presentó, weón. Ni siquiera le vi la forma, weón. Puta, yo pensé que con el MF y con el Spirit Book la teníamos lista, weón. Yo pensé, ¿no? Faltó la sal, po. Ya, a ver, ¿qué nos quedó para jugar la última? Añadir contrato. Oye, ¿viste que era racista la weón o no? No, racista. A cagar. Confirmadísimo. Ya, ¿tenemos un DOT? Sí. ¿Tenemos un MF? Sí. Una linterna, MF. No teníamos termómetro, po, weón. Voy a comprar uno. Faltó sal también en una. Ahí va, termómetro. Crucifijo, no. Ya. Cámara de fotos, tenemos dos cámaras. Sal, pastilla de cordura. ¿Llevan sal? Termómetro. Voy a llevar la linterna. Llevan sal, sí. Esta. Ya, y. Puta, el DOTS no pesca nunca nada, weón. Yo no entiendo cómo funciona el DOTS. Si alguien en el chat dije, sabe que le diga. El chat que marcó cuando te moriste. Ah, cuando me morí, mira. ¿Y cómo sabemos si marcó el DOTS efectivamente? No sé, po. Tiene que decir, pucha, la tontera. Así marca el DOTS. Así marca el DOTS. Sí.
Lo que tenemos que hacer, sí, que nos está faltando, que es para finalizar la descripción del bicho, es ver todas las pruebas MF y weá. Descartamos y los que vayan quedando hay que leer las descripciones, porque hay algunas actitudes que no tienen otro. O, por ejemplo, está apagada las luces y weá, así. O prendía, prendía la ducha y weá. ¿Hay un besito? Ya, estamos con lo que tenemos, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a la prisión ahora, culiao. ¿En serio? Sí, pero llevo una vela. Ah, ¿y el mechero? Ay, ya, ya, nos salvamos. Llevemos una vela, culiao. Ya, y llevo un taser también, por si acaso. Ya, vamos nomás. Prisión. Estoy listo. El DOT se ve solo en la cámara del auto. Todo listo. Es que no tengo plata para la linterna potente, weón. Estoy ahorrando para un auto. Ahí viene quien falta, weón. ¿Ah? No voy a decir nada. ¿Que todas las partes hay que decirle? ¿Cómo? Súbanle el nivel, dicen, weón, con juega podemos hacer esta weá. ¿Quién es que le subamos el nivel? Nunca le hemos chuntado un puto fantasma, weón. En la historia. ¿Quién es que le subamos el nivel, weón? Incienso, conchetumare. No trajimos incienso, te apuesto. Siempre piden weas que no traemos, weón. Sí. Ya, pero hay que encontrar un MF nomás. Y se llama... Seymour Skinner. ¿Se llama el loco? ¿Cómo? No. ¡Los Simpsons! ¿De verdad? ¿Seymour Skinner se llama? Daniel, weón. Ah, Skynet. Leí mal, po, weón. Skynet, po, weón. Voy con la Spirit Box. No y voy con la linterna. No tengo tripié, entonces cagamos con la cámara. ¿Por qué no tenés tripié, weón? ¿Cómo? ¿No está el chico? Puta, pero si no lo perdimos, weón. Ah, si lo perdimos. ¿Qué te costaba comprar uno nuevo, hermano? No me quiero. No te costaba, weón. No compraste ni una, te apuesto. Te apuesto que no compraste ni una, weá. Daniel, ¿te cagaste en un trípode o no? Ya, se llama Daniel Skinner. Dice que se comunica con todos los miembros, no es tímido. Hay que sacar un MF, la del incienso ya cagamos, y eso. Consigue una MF, ya, vamos. Rayando el tulón. Uf. Oye, que está nevando, weón. Oye, nunca había estado en la cárcel, weón. ¿Aquí culean? Aquí te culean. Wow. ¿Aquí te la llave o no? Sí, está abierta, está bueno. Daniel, ¿estás aquí? Daniel Skinner, are you here? Daniel Skinner. ¿Estás aquí? De momento aquí, en esta oficina nada, voy a seguir viendo. Daniel, ¿estás por acá, Daniel Skinner? ¡Skinner! ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Estás aquí? ¡Daniel! Daniel. Conche tu madre, bueno, y la verga, ¿dónde está abriendo, Flor? ¿Aquí? ¿Daniel? ¿Ajá? ¿Qué? ¿Qué te abrieron? ¿Te trolearon, bro? Daniel. Está reparado, eso acá, cuidado. Daniel. ¿Alguien trajo linterna de cumbo? ¿Con qué andas tú, Edgar? Ando con sal, weón. Puta, weón, ¿por qué no te ibas a buscar algo más útil? ¿Y la cámara? No sé, si la Megan Fox. Sí, la tengo, la cámara. Cámbiate la sal por la linterna de Kumban. Mejor, ¿no? Eso, con eso vemos las huellas dactilares. Ah, encontré unas celdas aquí. El capítulo de... ¿Cómo se llama esta, weón? ¿Daniel? Daniel Skinner. ¿Daniel Skinner? De momento ninguna señal de frío acá, nada. 22 grados, chill. Encontré una escalera para subir al segundo piso.
Daniel Skinner, ¿estás acá? Oye, esta wea es gigante, no nos separemos mucho, weón. ¿Aló? Cambio. Hola, no te olvides dónde estás, hermano, ¿dónde estás, porfa? ¿Quién es el que está acá? Ah, bueno, vamos juntos bueno, porque nos van a cagar a palo aquí. Yo estoy conversando con Daniel. Encontré un segundo piso. Acá. Ahí vamos, no hay problema. Oh, la luz. Te estás cortando la luz. Sí. Ah, Daniel, sí, está aquí. Daniel Skinner, ¿estás aquí, Daniel Skinner? Espérate, por aquí podemos salir después, Daniel, ¿o no? Daniel Skinner. Sí, aquí está la salida. Ya, era para acá. Daniel. Ani. Oye, Daniel. ¿Cómo es la vida en la cárcel? ¿Lo vas a ir bien? ¿Te gusta? Mira, apaga esta luz si te gusta, Daniel. Daniel. ¿Hay alguien más en el segundo piso? Daniel, ¿te me asustas? Tanto en el segundo piso. Pero no creas que me estoy riendo de ti. ¿Existe un río acá? Daniel. Oh, Daniel. Están abiertas las llaves acá. Las llaves del agua. Daniel, ¿te gusta la playa? Daniel, ¿qué se siente ser un fantasma, weón? Están abiertas las dos llaves del agua aquí en el baño. ¿Extrañas la vida? ¿Extrañas estar vivo, Daniel? ¿Alguna lectura MF? Oye, estoy usando el MF de tono, ¿no? Oh, estoy hablando con Daniel. Ya hermano. Pásame el MF entonces. Te lo cambio por este. Acabo, gracias por tu suscripción. Me iba a cambiar, weón. Ah, pero tengo dos de esos, por mano, a dos radios. Ah, bueno, igual puede ser. Pues Dani. Parece que anda. Anda en modo radio, así que yo voy a ir con el MF por detrás, ¿eh? La temperatura la podemos ver luego. Daniel Skinner, preséntate. Hay que encontrar el lugar, debe ser en un lugar exacto donde murió, weón. Daniel, aquí secuestran a la gente. Tal vez en su celda, tal vez lo mataron en el comedor. Esa weá es típica de aquí en la cárcel, weón. Cuéntame, Daniel, ¿dónde se lo pitean en el casino? En el baño, weón. En el casino se lo pitearon, o en el baño. Mira, en el baño del segundo piso estaban las llaves abiertas, weón. Creo que era por acá. Vamos a conversar con Daniel. Siempre las deja ir. Acá hay un baño. Soy yo. ¿Por qué dejas la llave abierta? ¿Qué estás ahueonado, weón? ¿Viste, weón? Oye, Daniel, ¿estás aquí? Porque el agua hace un nexo con el malla. ¡Deja de abrir las llaves, tonto weón! ¿Qué pasó? Daniel, ¿qué pasó? ¿Estás aquí? ¿Te habló? ¿Te habló? Daniel, ¿estás aquí? Voy en MF 0, literal. Vamos, entonces. Oh, Daniel, weón, gracias por tus suscripciones de regalo, weón, te pasaste. Gracias, Daniel. No, Daniel. Daniel Skinner. Daniel, ¿estás acá, Daniel? Oye, buen PC, ¿ah? ¿Eh? Daniel Skinner. Skinner. No, weón, si es el bestia, el sapo culiao que abre la llave, no es el fantasma, weón. Oye, negrita, ¿alguien bajó? ¿No tienen chuchas? ¿Hay alguien abajo? ¿Alguien bajó la escalera? Sí, alguien bajó. Yo no. ¡Pelirrojo! Daniel, ¿estás aquí? Daniel. ¡Colorado, culiao! ¡Acá estoy! ¿Vos bajaste la escalera o no? Sí, te estoy diciendo que yes. Ya, avisa, weón. Daniel, ¿estás aquí? Daniel Skinner, ¿estás aquí? Daniel Skinner, esta fue tu oficina, ¿eh? Oye, es re tímido el cuerno, no aparece nunca. Daniel Skinner, ¿estás aquí? Tenís que hablarle más coqueto, pues, weón, si no te va a entender, pues, colorado. Uy, qué enfermo, weón. Daniel Skinner. Daniel Skinner. Daniel, ¿estás aquí? Daniel Skinner, ¿estás por acá? Daniel, ¿qué hago acá, weón? Oh, llegué a las celdas, parece. Daniel Skinner. Daniel, mata mi coche. Puta, esta linterna que tengo vale pico. Daniel, ¿estás aquí? No sé qué es esto.
¿Son las celdas? Oye, la Daniel, linterna que tengo vale pico. Daniel, te necesito. Daniel Skinner. Creo que nos falta ver el lado de las celdas nomás para pa cachar si lo mataron ahí, weón. Daniel, ven. ¡Daniel! ¡Ah! ¡Ay, concha tu madre, qué fea! Vamos a la celda, guatona. No. Tres manos, por acá se baja. Este weón me asustó. Por acá se baja, bro. ¿Por dónde? Venido, ¿no? Oye, espérate, aquí, está, lo, aquí está la clínica, weón, ¿no? Espérate, está la enfermería. Daniel Skinner. ¿Te mataron acá, Daniel Skinner? En la enfermería. Di la verdad. Daniel, ¿estás aquí? Daniel, ¿te mataron aquí en la enfermería? Daniel, ¿estás Daniel? Aquí? Daniel, conversemos. ¿Te garcharon aquí en la enfermería? Conversemos, pues Daniel, ¿estás aquí? Daniel Skinner. Oye, Dani. ¿Te maltrataron acá? Daniel Skinner. Skinner. Daniel Skinner. Daniel Skinner. ¿Hicieron experimentos con tu cuerpo acá? Para abajo la celda, weón. ¿A la celda, sí? Sí, en la celda, weón, ahí tiene que ser, yo creo. ¿Dónde? ¿Cómo se va? ¿Sabes cómo se baja, weón? Oye, don ninguna, ¿dónde está? Don ninguna, ¿está ahí vivo? ¿Por qué estás gimiendo, weón? Espera, algo le pasó. Daniel, ¿estás aquí? Daniel Skinner. Daniel Skinner, ¿estás aquí? Danos una señal, Daniel Skinner. Oye, esa weón era un orbe. Daniel, dame una señal. Vi un orbe, weón. ¿Andy? Vi un orbe. ¿Cuál orbe, weón? ¿Un orbe? Sí, no, vi un orbe. Era una lucecita. Daniel, ¿estás aquí? Daniel, necesito que me ayudes. Daniel Skinner. Okay, dale. Preséntate. Sí, hay orbe, weón. Mira una hueita blanca, ¿cierto? Sí. Sí. No, nieve, hermano, está nevando. Puta la wea. Daniel, ¿estás aquí? Daniel Skinner. ¿Sentiste esa wea? Creo que sí está. Sí, Daniel Skinner. Están culeando en la celda. ¿Te follaron en estas celdas, Daniel? Daniel, ¿estás aquí? Daniel, conversa conmigo. ¿Cómo estás, Daniel? Daniel, ¿estás enojado? Daniel Skinner, manifiéstate. Oye, el weón pesado, loco, weón. La última vez que vinimos a la cárcel nos hicieron lo mismo, weón. Daniel Skinner. Daniel, ¿estás enojado? Nada, cero. Cero de todo. Daniel Skinner. Daniel, ¿estás enojado? Daniel, se me encierra aquí contigo. ¿Podemos tener sexo? Daniel Skinner. Daniel Skinner, ¿estás por acá? ¿Ah? Daniel, ¿estás aquí? ¿Alguien se está follando? ¿Escuchas yo, no? Alguien se está culiando. Escucha, escucha. Daniel, ¿estás aquí? Aquí, hay algo. ¿Daniel? Daniel, ¿estás aquí? ¡Acá, Nico! Espérate, me brilló más esta wea. Ah, no, fue tu luz, perdón. ¿Daniel, estás acá? ¿Daniel, estás acá? Daniel. Siento, Daniel, que está gimiendo, ¿tú? Weón. Daniel, ¿estás aquí? Daniel Skinner, ¿estás acá? No, no está. Daniel. Ya, Daniel. ¿Gusta la mermelada de mora? Mira, creo. Y por lo que estoy leyendo, Daniel, aquí en el chat, es que son dos bloques, así que deberíamos ir al otro. Puta la. Ahora, ¿cómo? Aquí está la puerta. Aquí a la derecha, bajando la escalera, a la derecha. Pelirrojo, vámonos. Oye, Daniel, ¿estás aquí? Nos vamos a mover de bloque, aquí no pasó ni una wea. Daniel, ¿estás aquí? Daniel, ¿estás aquí en el patio? Daniel. Dime, Daniel, si aquí fue donde te hicieron, Daniel, el ano. Daniel, hay por montones. El Daniel y la concha de tu madre. Oye, Daniel, ¿supiste que se curieron a tu mami? Fui yo. Daniel, ¿quieres matarme? No quiere venir, po, no quiere aparecerse este, Daniel, sapo concha de tu madre. Y aquí está el otro bloque de celda. Y aquí tiene que ser. Daniel Skinner. Daniel Skinner. Sé que estás, Daniel, acá. Skinner, ¿estás aquí? Daniel, ¿cómo estás? En el otro bloque sentí unos gemidos. Debe haber sido Daniel. Daniel, ¿estás aquí? Daniel Skinner. De nuevo, Daniel, ¿estás de nuevo acá? De nuevo siento los gemidos. Daniel. 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 De nuevo. Daniel, ¿sintieron eso? Daniel Skinner. Está gimiendo otra vez, ¿eh? Parece que hay un fantasma persiguiéndolo. Daniel, ¿estás aquí? Pero eres vos, weón. Estás gimiendo tú. Daniel.
Gracias por tus dos suscripciones, Daniel. No estás, Daniel. ¿Cómo se te ocurre, concha tu madre? Daniel Skinner. Oye, el weón fome, loco. No se muestra nada. Daniel. Oye, el concha tu madre. Desagradable, weón. Daniel Skinner, eres una puta. Daniel Skinner, ándate a la mierda, weón. Daniel Skinner, si me estáis escuchando, valís pico, mono culiado. Es un minuto para hablar. Ojalá te hayan hecho coliflor el ano, culiado. ¿Habrá un bloque B de casino o algo así? O sea, ¿habrá otro bloque donde el Daniel sea más conversativo? Uy, la cagó el mono culiado, weón. Oye, Daniel, hay cualquier color, sapo concho tu madre. Ojalá te hayan culiado 20 perros, weón. Daniel, estás aquí, es mentira. Ojalá te hayan metido todo el lumazo a los gendarmes. ¡Daniel Skinner! ¡Daniel Skinner! ¡Manifiéstate! ¡Danos una señal! ¡Daniel Skinner, danos una señal! ¡Oye, el mono culiao, pesado, conchetumare! Aquí abrí unas puertas, aquí unas puertas. Aquí unas puertas, aquí. Una puerta aquí, chiquillo, para pasar, a ver. Block B esta mora, weón. ¡Daniel Skinner! ¡Daniel Skinner, la concha! Skinner. ¡La concha tu madre, Daniel! Y aquí está el baño. Daniel. Aquí te dieron como caja, Daniel, ¿o no? Aquí se te cayó el jabón, ¿o no, Daniel? ¡Oh! ¡Aquí! Espérate, ¿Daniel? ¡Prendieron la ducha, weón! ¡Ah, fuiste vos, weón! ¡No! ¡Fuiste vos! Puta la weón, están troleando, hermano, weón. Oye, el coche como ni pesado, hermano, weón. Están troleando, hermano. Vos caché que no le hemos achuntado ni un fantasma nunca, y vos estás puro weyando, culiao. Esta es una wea ya de honor, weón. Si no queréis jugar, porfa, avisa, no, pues, weón. Es una weá de honor. ¿Cómo no le vamos a chuntar nunca al fantasma conche tu madre, weón? Ni por descarte, ni a la chunte le achuntamos, weón. Ah, Daniel, culiao, ¿por qué no parece ni matar? Oye, por aquí ya pasamos. ¿Por qué está abierto todo? ¿Qué iba a pasar por acá? Esta es la planta, uno, ¿o no? ¿Esta es la ancha? ¿Por aquí entramos? Me estáis weyando, ya dimos la vuelta entre ellos, weón. No dijo nada. No te puedo creer, weón. Qué fantasma de mierda, weón. Nah, tengo MF5. Tengo MF5. Weón. Se enojó porque no estábamos yendo, weón. Daniel. Daniel Skinner, eres terrible, weón. Eres entero Perkin, sapo conche tu madre, weón. Estuvimos dando vueltas 3 días, weón, sapo conche tu madre, weón. Y te hacía el hueta. Ya tenemos MF5. Cabros, confirmo, tenemos MF5. Tenemos MF5, se tachó, MF5. Daniel, ¿estás aquí? Oye, Spirit Box también tenemos. ¿Tenía Spirit Box? ¿Agarraste Spirit Box también? Sí, Box tuvimos. Sí, me salió fantasma y toda la wea. Interesante. Entonces, ¿siempre estuvo aquí en la entrada el culiao? Sí, parece, weón. Puede ser un espíritu, un espectro gemelo, pero igual no lo hemos visto, así que no podemos decir qué wea es. No, llegó a 5. Hay que esperar un rato para bajar la cordura. Puta, me están diciendo que no era MF5, que fue MF4. Pero es que yo no estaba tan directo sobre la web paranormal, pues, weón. Yo creo que fue 5. Eso no entiendo. Si marca, de verdad, hay algún fantasma que marque 4, si siempre pide 5. Yo creo que si marca algo ya marcó. Sí, pues si marca algo ya fue, pues, weón. O no, ¿cómo funciona la weá? Ya, yo creo que es gemelo. Listo. Hasta que salga. Pues alguna vez saldrá gemelo. Vamos, intentemos huearlo de nuevo en la entrada, pues, ¿no? Vamos huearlo en la entrada de nuevo. Si el sapo con chetumare tiene que aparecer, weón. Ya, yo ahora voy sin el MF. Saquémonos los dos aquí. Mira, aquí nomás. Daniel. 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 Daniel Skinner, sé que estás aquí. Nosotros. Sé que estás aquí, Daniel Skinner. Daniel. Pedazo de puta. Daniel, ¿quieres conversar conmigo? Daniel Skinner, weón, eres una pussy. Daniel, ¿estás aquí? Daniel Skinner, tu papá te pegaba. Daniel. Daniel Skinner. Daniel. Daniel Skinner, tu tío te tenía de concubina. Aquí está, Daniel, ahí está, ¿estás aquí? Se enojó porque le insulté. MF3. MF4. Daniel, aquí viene Nico. Acá, conmigo. Ahí viene, saca la foto. Vamos a abrir la puerta. ¿La mató? Me mató. La mató. Sí, la mató. Hermano, ni se vio, loco. Sí, yo lo vi, un buen chico, feo, pelado. ¿Y la foto? No, pues si la web de la foto estaba afuera. Pero lo quito, sí, la foto, weón. Sácale la foto al cuerpo. Sácale una foto al cuerpo. Pero
Me queda poco espacio en la memoria, weón. Ya, el MF marcó 4, bueno, no alcanzó a marcar 5, pero yo lo voy a marcar como 5 nomás porque soy choro. Dónde está el Spirit Box? ¿Se le cayó por acá? Acá está el Spirit Box. A ver. Daniel Skinner. Hay 3 grados por acá, weón. Yo creo que en cualquier momento va da lecturas negativas. Daniel Skinner. Tu tío te violaba. No quise decirlo así tan fuerte, pero... Daniel Skinner. Tu tío te tenía de perra. Daniel Skinner. Daniel Skinner. Tu papá se comía travestis. Daniel Skinner. Daniel Skinner. Tu mamá era maraca. Daniel Skinner, estás acá. Daniel Skinner. Daniel Skinner. Daniel Skinner. Daniel Skinner, tú mataste a la zapa, weón. Manifiéstate ahora, conche tu madre, para que su muerte no sea en vano, weón. ¿En la entrada de nuevo? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Sí, weón, en la entrada. Me marca raro. No hay lecturas bajo cero. ¡La foto, la foto! No. ¡Sácale la foto! No, hermano, weón. No le sacaste nada, loco, weón. Weón, venía caminando. Weón, ¿sabes lo raro? Llegaba cualquier rato caminando. Es que no hay lecturas bajo cero todavía, weón. He llegado a 0.6. En lo menos he llegado a 0.6. Todavía no hay menos algo. Puta la weá, ¿qué hacemos? Está por aquí el sapo conchetumario. No se quiere, weón, no baja de cero. Se mantiene en 0.1, 0.2, 0.6. Está aquí. Incluso yo le saqué la temperatura. Aquí está. Empezó a huear. Lo escucho. Sí. 0.6. No baja. No hay temperaturas bajo cero. Puta, lo escucho. Ya, o sea, Edgar, no hay temperaturas bajo cero. Anota. Puede que sea el último que quede con vida, weón. Se manifiesta cuando hay gente. No, lo mató. Lo mató. ¡Claro, no me mató! Lo mató. No, lo mató. Me voy. Me voy, conche tu madre. Ábreme la puerta, weón. Ay, no. No, conche tu madre, weón. Ya. Lo único que puedo dar fe es que tuvimos una MF5. Cordura menos 25 lo logramos. Ya no tenemos incienso tampoco. Ya vamos a sacar las conclusiones al tiro. Oh, Dios. ¿Dónde era? Pruebas, ya. MF5 sí. Orbes, no sé. Spirit Box me dijo que sí. Escritura de fantasma, no lo sabemos. No lo vamos a poner porque no lo hemos hecho. Huellas dactilares, tampoco. Orbes, tampoco. Proyector 2, tampoco. No hicimos ni una weá, por loco. Ya mira, solamente con estos tenemos dos opciones. Espera, temperaturas heladas, chat, se refiere solamente... Cuando es bajo cero, o cuando es 0.2 sirve igual. Conchetumare, weón, porque nunca me marcó negativo. Siempre me marcó 0.2, 0.5. Nunca bajó de menos 1. Nunca bajó a negativo. Tiene que ser bajo cero. Ya. Ya, nos queda espíritu o espectro. A ver, espíritu. Lectura domiciliaria. Leamos. Los espíritus son fantasmas poco comunes. Perdón, lo partimos mal. Los espíritus son fantasmas muy comunes, son muy poderosos, pero pasivos. Ojo, atacan cuando es necesario, defienden el lugar donde murieron hasta la saciedad, matando a cualquiera que se quede más tiempo de lo necesario. Weón, calza mucho, porque estuvimos dando vueltas por toda la cárcel y en ningún lado, solamente en la entrada, nos mató a todos. A todos nos mató ahí mismo. Debilidad, usar incienso. Ojo. El incienso, nos lo pedían loco, ojo, puede ser. Utilizar incienso cerca de ellos parará temporalmente. F5, Spirit Book y escritura. Nos faltó la escritura. Bueno, me tinca, esa puede ser. Ya, y espectro, a ver, veamos cómo se comporta un espectro. Un espectro es un tipo de fantasma más de los más peligrosos que se puede hallar. También es el único tipo de fantasma que puede volar y en ocasiones atravesar paredes. Fortaleza, casi nunca toca el suelo por lo que no dejan pisadas. Debilidad, al entrar en contacto con la sal se les produce una reacción tóxica.
Conche tu madre, weón. Yo creo que es espíritu. Es espíritu porque aquí nos estaban pidiendo incienso para purificar la habitación. Esto es una. Esto es una pista, culiado. Amigos, si están aquí en el otro mundo, weón, deséenme suerte, pero creo que es un espíritu. Creo que es un espíritu, gente. Zapa. Bestia. Edgar. Esto es por ustedes, weón. Me la juego con el espíritu. Espíritu, culiao. Vamos. Vamos, conchetumare. Vamos, conchetumare. Vamos, por favor, vamos, 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 vamos. Espíritu, espíritu, espíritu. ¡Miley! ¿Pero cómo, weón? ¿Pero cómo, conche tu madre, weón? No puede ser, weón. Cabro, yo tengo una queja formal contra uno de los integrantes de este... de esta patrulla. No puede ser, culiao. Yo, cuando morí, uno pasa a un plano astral en donde puede ser... Miling. Puede mirar al resto. Yo vi a uno de los integrantes que se quedó AFK. Y luego ese integrante murió porque estaba AFK. Y luego intentó correr. Salí corriendo, chocó, pero sí. Y chocó. No, si llegaste a la puerta, estaba cerrado, pues pero, se cierra. ¿Estás diciendo que eres tú, bestia? No he dicho nada todavía. Porque vi tu chat. Estás hablando de mí. Que todos te vimos. O sea, está ahí FK y por eso te mataron. No, pues yo estaba esperando que se presentara la web y apareció y me cagó, po, weón. Está bien, no decís nada. Las pruebas están. Ah. Oye, debo decir que somos el grupo más nefasto de Casa Fantasma que existió en la faz de la Tierra. Es imposible que haya un grupo más malo que este. Sin bellar. ¿Qué chucha era un Miley, weón? ¿Miley Cyrus? No sé. ¿Qué chucha era un Miling, weón? ¿Cuándo se gana en este juego? No sé cuándo se gana, weón. Nunca hemos ganado, nunca. Por lo menos ganamos $209, weón. Igual es algo, weón. ¿Cuánto ganamos? Fue seguro de 60. ¿Y? Yo gané seguro, ¿no? Pues, weón. Yo gané $30, hermano. Weón, yo gané $209. ¿Cómo ganaste tanto, weón? Explícame. No tengo idea, yo no le puse Marlin, ni Darlin, ni el otro que le pusiste tú, le pusiste Espíritu tú, espíritu. Yo le puse Gemelo. Tampoco era Gemelo, no po, weón, gemelo. ¿Cómo ganaste 200, weón? No tengo puta idea, weón, tengo 200 lucas. ¿Y qué chuchero, sí, un Marlin? 210 lucas. No tiene sentido esta weón. Ah, o las fotos, pues para el OnlyFans, pues weón. Puta la weá, conchetumare. Se conchetumare. La casa, puta. Yo creo que de verdad. Si quieres, lo podemos intentar otro día. Pero definitivamente no se nos da esto, ¿eh? Ahí son nomás. Weón, la foto del vestido está memorable, conchetumare. Comiendo tierra, comiendo piso. Un crack. Ustedes no hacen nunca nada. Esa es la raya que me da a mí. Comiendo piso y quedándose FK. Mira, te pillamos. No vas a decir nada más. Nada. A no enojar. De que te pillamos, pero... pues, man. Te pillamos. Nada más. Recorrí toda la cárcel, culé. Que más me iba a andar moviendo, buscando la weá. Y me tenía ya. Te juego, culé. Hasta el mal hecho. No se llama fomefobia. Yo lo único que puedo decir es que, aunque el juego esté mal hecho, ¿cómo es que tenemos tan mala cueva de que nunca achuntamos? Bien fácil, pues, weón. Ni en la weá más fácil le achuntamos, weón. Es ridículo. Por eso, así de mala es la weá de juego, culé. Vamos en la cabeza. ¿Este juego no tiene tutorial? Sí, supongo que sí, pero ¿quién lo hace? Quizás ese es el problema, weón. Los instrumentos los medimos mal. Todo mal. Oh, puta, me salí. Sound resumed. Era principiante, pero es que la weón no le achuntamos, weón.
No les achuntamos, estamos leyendo mal todo. Estamos leyendo mal todas las weas, así es el problema. Ay. Nico, hay una linterna por ahí, préndela y alumbra toda la pieza. Vas a ver al degenerado lleno de pum. ¿Cómo? Hay una linterna de... No sé, ¿qué dijiste que te lo censuró? Hay una linterna de cum. Ya, ya. Connected. Channel switched. A mí me calzaba lo del espíritu, weón, porque el culiao nos mató a todos en un puro lugar y me asumo que el weón se murió ahí, po. Afuera. Hola. Lo está diciendo el chat que... ¿Por qué se escucha tan bajo? Lo del espíritu tiene sentido, po, weón. Que haya sido espíritu. ¿Nacho Carrero? Véanse ese. Hola. Welcome. Hola. Welcome. ¿Cómo están? Ya, visita landing. Nunca la chuntamos a la weá. ¿Quién murió? Jaime, parece que no lo escuchaba o no lo escuchábamos. Hola, Doc. Nunca dio MF5, pero es que estuvo al límite, weón. Teníamos Spirit Box, nada hola. Más. Temperaturas tampoco llegaron bajo. Teníamos una pura weá. Es que el mono culiao no se presentó nunca. Se presentó al final y nos mató a todos. ¿Qué chucha era un Miley? Ni siquiera sale que chucha un Miley acá, weón. Miley. Mira, si busco, mira, escucha esto. Se llamaba Miley, ¿cierto? Sí. Y en la lista de fantasmas no sale ni una weá que se llame Miley, po. Ah, sí sale. ¿Y qué era? Un fantasma muy activo y sonoro. Se rumorea que es silencioso cuando ataca a su presa. ¿Cuándo sonó? Hacía como, nunca hablaba. Hacía como... Antes de atacar. Cuando ataca suele ser sigiloso. Hace un ruido paranormal más frecuentemente. Pero miren, ojo, el chat dijo que nunca sacó MF5, ¿cierto? Nunca. Sí, nunca. Uh-huh. Ya, y el Mylin se caracteriza por sacar MF5. Ah, ¿cómo entonces? No sé, cada quien marca la wea porque sí, ya marcó el 5. Porque ya fue el 5, sí. ¿No es culpa del chat? Pero es que me dicen que no, pero sí. Mienten, pues, Doc. Me dicen que no, pero sí. Ahora, si me dicen que una de estas tres tiene que cumplirse, tal vez no se cumplan todas, no tiene sentido. Tienen que cumplirse todas, pues, weón. Para poder descartar, pues, loco. Ya todos estos fueron todo el rato juntos. ¿Qué dice ahí? Medidor MF5. Mylin. Más o menos. Medidor MF5, Mylin. Y la weón, un Mylin, pues, weón. Tiene que ser, tiene que haber sido MF5. Chat, todo esquizofrénico el chat. Están todos locos. Tiene que marcar sin atacar. ¿A dónde sacaste? ¿Sabes que voy a hacer el entrenamiento, weón? Solamente para saber qué weón estamos haciendo mal, weón. ¿Todo? Yo creo que sí. Hemos encontrado un fantasma que no es violento. Podría utilizarlo para entrenar tus habilidades como cazador. El fantasma está en utility. ¿Cómo? Necesita el interior y el dispositivo de diapositivas que hemos preparado. Ah, esta weón ya la hice, weón. No aprendí nada de la wea, claramente. Lo del Spirit Box ya caché cómo funciona, supongo. Vémonos todas las weas. Ya, a ver, espérate. Ya salgamos de la casa. ¿Estás saqueando un Totus? ¿Totus? ¿Dónde? Espérate. No, la temperatura está clarito siempre. Sé que está bueno, no cacho. Voy a llevar weas para probar. Twitter hay puras weas. A ver, la wea de Twitter. Pero está en veremos todavía. Puta WhatsApp de PC culado, no sé qué le pasa que se queda cada vez que va a ay, pensar, perdóname, no, de verdad. No, es que. Perdón, hijo mío. No es por ti, desde hace como 3 semanas le como que le da la weá. Ya, son perdón. Todos Doc, en serio, yo hago las cosas sin querer dañarte, de verdad. Pero ya, no, nada, a ti le estoy reclamando al programa culiado. No quiero dañarte, de verdad. Perdóname, hijo.
¿Cuánto daño te hice? De verdad. Te quiero pedir disculpas. La verdad es que esta concha tu madre no se quería meter, weón. Ahí está. Cagado la risa, po. Ahí veo si es real, Doc. Primer paso, coloca una cámara de video dentro de la habitación del fantasma. Cuando lo hagas, vuelve al camión y mira el monitor para apreciar el orbe espectral. Ya, los orbes solo se ven con la cámara. A ver, vamos a seguir el tutorial, culiao. Esto nos quedan 10 minutos, ¿no? Lo hacemos en 10 minutos. Embarazar, chiquillo, ahora las tengo abajo, ¿ya? Son 4 las embarazas. Estoy juntando un poquito más plata para traer la próxima embarazada. Es más, voy a traer al tiro. Quiero ver cómo se ven los orbes para cachar. Para el futuro. Vamos juntando un poquito más de plata y después vamos a. Vuelve al camino y mira el monitor para apreciar un orbe espectral. Si ves uno, apúntalo en la última página de tu diario. ¿Cuál es la habitación del fantasma? ¿Será esta la habitación del fantasma? ¿Tiene a la embarazada? Supongo que se referirá a esta, pues bueno. Esta. Va a mirar, ven por el toque. ¿Estás Bori? ¿Será esta la habitación del fantasma? Ahora puedes ver los orbes desde la misma cámara con la visión nocturna. Ah, y eso está bueno. Que el loquito de la cámara anda siempre en cualquiera, weón. Gente. No veo nada yo. Ah, pero aquí no dirá dónde está el fantasma. Solamente para ver cómo son los orbes y esas weas. El fantasma está en Utility. ¿Qué significa Utility? Utility es el garaje. Ah, ya, 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 ya. Eso no son los orbes, eso es la nieve, weón. Este juego culiao le gusta poner nieve afuera, weón. Entra para la casa, me decían. Sí, culiao, weón. La wea tonta. Creo que este es el garaje. ¿Será Utility esto? Para embarazar. Ahora puedo traer para jugar. Hay que... Vamos a dejar la Spirit Box aquí también. Dice Nico, no es el garaje, es la lavandería. ¿Utility? ¿Está la lavandería igual, no? ¿Está la lavadora ahí? El Totus saqueado. Imagino que ese Totus debe estar saqueando cosas de importante. Ya, pues, ¿qué Totus están saqueando? ¿Qué utility, bueno? ¿Hoteles? Ganadora, ¿ah? Obvio. Va a sacar fuerza. No sé, lo que está aquí en Twitter es... Gente riéndose que se está yendo caja y cuestiones. No es como muy... Es que de más info. Doc, ¿me podía ayudar? ¿Qué le pasó? ¿Cómo le pongo los gestos al Fortnite? ¿Qué parte, bueno? ¿Cómo se ve? La weá. Taquilla. Arriba en las opciones hay una weá que se llama taquilla. Ah, ya. Y dentro ahí hay una parte que dice gesto y ahí te deja seleccionar los 6 de la. Los 6 principales. Yo no veo ninguna weá en esta cámara, conche tu madre, weón. ¿Dónde están los orbes aquí?
Al de Twitter esa weá destruye. Mira, yo trato de no mirar hashtags porque ponerse a mirar hashtags después como que no sé, te da un odio a la gente. Aparte que les gusta quejarse por todo, suficiente con que yo me queje de todo. Que el tutorial culiado malo, un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? El de mínimo llegará a 400.000 en agosto. Sale más fácil verlo en YouTube, la cagó, güey. Vamos a verlo en YouTube. Pero es que en el tutorial no debería estar la opción, es que si no hay. Es que en el tutorial deberían salir todos los tipos de fantasmas, todos los tipos de weas para identificarlos, güey. Entonces, si no hay orbes, no sé cómo se ven los orbes y listo, cagué para siempre en el juego buleado, porque el tutorial no te lo enseñó. Entonces, ¿interpretamos mal las señales o el juego está malo? Como en te apuesto que si busco un tutorial en YouTube, está mejor que esta wea. ¿Qué más? Malar. Disconnected. ¿Qué wea? ¿Por qué no cerró el TS? Oh, culiao. Connected. Channel switched. ¿Qué te hace la guía? Hola. ¿Qué es la guía ahí? Me caí. ¿En internet? No, yo cerré la weá sin querer. Yo cerré la weá sin querer, hombre. Gacho. A ver. Phasmophobia all orbs, no. Pasó un embarazo, cabrón. Da un aborto. Gracias, Doc. Me ayudaste caleta y le pude poner la weá. Ya que hay un video de dos minutos, conchetumare. Pero weá. ¿Dónde Jaime Twitter? Son dos minutos, así que ya, a ver. Ah, instalagante. Son como bien simios para allá, weón. Tan grande, mis cabros chicos, weón. One way is taking a video camera that's provided to you and placing it inside the room with the activity and watching the cameras in the truck. Now, ghost orbs are not consistent, so you might have to wait a little bit to see one. If you look here, you can see the tiny balls of light shooting across the screen. Tiene que ser desde el auto, sí o sí. Es donde viven ellas por embarazar. Arriba están las que no están embarazadas y abajo están las embarazadas. No, este es un plan a largo plazo. Sure, imposible no verlo, weón. Se nota en caleta. Si era nieve, si la weá hay nieve en este juego, culiao. No sé por qué pusieron nieve en todos los mapas, weón. Another way you can look for them is through a head mounted camera on one of your teammates, as you can see here. Head mounted camera is not in the base kit though, so if you are just beginning, the video camera is the best way to spot them. Then your challenge becomes but as long as you find the room with the activity and you find a spot where you can place the camera that can see a large area of the room, you should be fine. I'd also like to note that some ghosts have freezing temperatures and ghost orbs, like the Phantom, Mare, and Yure. So I included this video here so you can see side by side what a ghost orb looks like versus freezing breath. It's also important to note that it will be much more difficult to see the ghost orbs in the infrared camera if any lights are on in the room, or even flashlights. So it's best to have all the lights off to watch for ghost orbs. Thanks for watching, and I will see you next time with more tips and tricks. Lo mejor es dejar la weá atrás. Oye, está bueno el tutorial. Ya se cacha el tiro. How to get dots when... Phasmophobia added a new evidence item called Dots Projector. A lot of people struggle to get the evidence out of it, so in this video I'm going to show you a more efficient way to actually see the silhouette of the ghost. The Dots Projector is described in the journal as a grid of light
that can reveal the silhouette of a ghost. You can place them on floors, walls, or even on furniture. They immediately activate and you will be able to see the silhouette of the ghosts. It is not as easy though, seeing the silhouette of a ghost is as likely as seeing ghost writing. So you need to aggravate this ghost as much as possible by talking to it or using smudge sticks to increase the activity level. You can see the silhouette with your naked eye unless it's the new ghost Goryeo. The Goryeo can only be seen through a video camera when it's walking through the dots. Let me show you what it will look like when you see it with the naked eye. A ver. ¿Cómo se ve? As you can see, it's almost impossible to actually notice it because it's so fast. I slowed it down a little bit here so you can see it properly. Depending on the angle you're standing at, you can see it better or worse. Now this is a real problem to actually see this silhouette, so this is probably going to change. I could imagine that they will make the ghost slower so that you can actually see it. But there's a little trick on how you can see the ghosts better actually. Impossible. Let your sanity drop, set up a video camera, turn off the lights, go into the truck and turn on night vision and voila, you can see the silhouettes much better. Let me know in the comments if this little trick helped you. Thank you guys for watching and we'll see us in the next one. ¿Cómo camina el mono, culio? Thank you guys for watching and we see us in the next one and see the silhouettes much better. No, yo quiero saber cómo si estamos identificando mal las weas, ese tipo de cosas quiero saber yo. Por ejemplo, esta wea nunca íbamos a saberlo si no me la veía un tutorial. Esta wea del DOTS. Es imposible. Nos vemos mañana. Cuídense, que estén bien. Sobrevuelen. Sobrevuelen donde el Nico. Nos vemos. Venga, adiós. Chao, chao. Vengan, chiquillo. Hola. Whether you're new or an old player to Phasmophobia, we can all agree that some items are annoying, as sometimes they light up instantly to a fight, revealing the evidence, but sometimes can take almost your entire run to light up. My tip for this one is to definitely keep an eye on the activity board in the van for jumps of fives. Not four, not six, not seven, five. 0 to 5, 1 to 6, 8 to 3, etc. In 98, a tip for this one is to definitely keep an eye on the activity board in the van for jumps of fives. Not four, not six, not seven, five. 0 to 5, 1 to 6, 8 to 3, etc. In 98% of the cases, if not 100, it will imply that the EMF will read 5 and you can instantly add it as a safe evidence to your list. Note that sometimes you'll even witness the jump on the activity board before you'll be done bringing your equipment inside the start of a run. Much faster results. If after all that you still find yourself unsure whether or not you're dealing with an EMF5 Ouija board, make sure you ask a few questions while having the EMF next to it. Usually, within 2 or 3 questions, you'll be getting an EMF5 if it's meant to be, so keep that in mind. Up next, the flashlight. ¿Cuál es tu cuento? Los mejores tips para sacar toda la wea. Ya, bueno, no me interesa, weón. Dicen que vamos a jugar la wea. Well, me va a interesar. Con Chetumare. Chetumare, weón. Con Chetumare, weón. ¿Qué weón? Se me cerró el Spotify. Full tryhard, pues weón. Ya cabros, prepárense. Tienen unos minutitos para ir al baño y todo. Yo les voy a dejar aquí el WhatsApp. Ya, nos vemos, cuídense, buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.